Reinvéntate a ti mismo. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. La oportunidad de vivir en un estado permanente de reinvención y cambiar al mismo tiempo que el cambio ocurre. Un espacio para el potencial humano, acción, alto rendimiento holístico, ultraproductividad, estilo de vida experimental, actitud imparable, mentalidad disruptiva, entrenamiento y autodisciplina como estilo de vida, estoicismo moderno, marketing de impacto, liderazgo conectado y lo que venga. Hola, soy el Dr. Antonio Hernández, estoy en el podcast del gran Isra García y nada, hoy vamos a hablar de metabolismo, testosterona, de cómo funciona la mente, de cómo trascender paradigmas y nada, hacia adelante, vamos. Vamos a ello. La testosterona nos mejora la autoestima y hace de nosotros personas con gran capacidad para tomar responsabilidades, empezar nuevos proyectos o tener una competencia cognitiva elevada. Esta es una de las citas o de los fragmentos o de las conclusiones que más me ha llamado la atención de nuestro próximo invitado, de nuestro inminente, de nuestro ya invitado. Hoy en Disrupt Everything Podcast Series tengo el placer de poder entrevistar y diseccionar a un disruptor como el doctor Antonio Hernández. Tony. Bueno, gracias por esa presentación, Isra. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado y agradecido de poder estar en tu podcast y bueno, con ganas de aportar a toda tu comunidad. Vamos a ello. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series, un podcast donde diseccionamos, deconstruimos y desgranamos a top performers, personas disruptores, líderes mundiales, que forman parte de ese 1% que genera el cambio en el 99% restantes. Un podcast que nació en 2017, que a día de hoy lleva unos 250 episodios porque no sabemos cuándo se va a publicar este, y donde extraemos esas pepitas de oro, esas claves, esos hábitos, esas habilidades, esos comportamientos, esos hacks, esas formas de actuar y ese ADN que personas que parece que están en ese 1%, que son extraordinarias, nos acercan a este mundo. Hoy, de nuevo, Antonio Hernández, el doctor Antonio Hernández, donde vamos a trabajar y a diseccionar desde su vida profesional hasta su vida personal. Y la verdad que tenía muchas ganas después del encuentro y que hemos tenido, de habernos conocido y de haber conectado de una manera muy bonita y con mucha resonancia. Y Tony, de nuevo, Antonio, gracias no, por... Aquí llámame Tony. Tony, ¿doctor Tony o Tony? No, Tony, hombre. Tony, muchas gracias por participar y primero, si me permites, voy a hacer una pequeña presentación de claro, lo que me ha llamado la atención sobre el perfil del doctor Antonio Hernández. Tengo aquí una lista de punto por punto de las cosas que para mí es interesante que todas las personas que estáis viendo este vídeo podáis conocer sobre el doctor Antonio Hernández, porque se van a tratar de unos temas, se van a tratar temas científicos, se van a tratar temas médicos, temas de investigación, y podrás decir, ¿esta persona quién es para decir esto? Te lo digo, el doctor Antonio Hernández es experto en diabetes tipo 1 y 2, en antienvejecimiento, en cáncer, en el síndrome metabólico, en sobrepeso, en lesiones deportivas, en infertilidad, en disfunción eréctil, hipotiroidismo, hipertiroidismo, síndrome de ovario poliquístico, mejora de rendimiento deportivo, testosterona, control de hormonas y tratamiento de medicina estética. El doctor Antonio Hernández ahora ejerce en una clínica, su clínica llamada Keval, que sirve y da servicio a personas de España, personas de América, personas de Europa. Su canal registra más de 700.000 suscriptores en YouTube, si no me equivoco, y su alcance es mediático, llegando a personas de relevancia de primer nivel, tanto como deportistas de élite y personalidades públicas. Su formación del 2000 al 2006 es el licenciado en Medicina y General y Cirugía por la Universidad de Valencia. Del 2012 a la actualidad ha hecho formaciones de nutrición ortomolecular por el laboratorio ISNOT. En 2015
desde 2015 a la actualidad, ha trabajado en Introduction of Treating Adult Hormone Dysfunctions and Deficiencies, trabajando en la disfunción y las deficiencias de los tratamientos para las hormonas de adultos. Tratamiento y trabajo hecho en Bruselas. De 2019 a 2021, medicina antiedad en el Congreso Mundial de Monte Carlo. En 2015 participó también en el sexto Congreso de la Sociedad Española de la Medicina de Antienvejecimiento y Longevidad. Podemos decir que el doctor Antonio Hernández, además de trabajar y ser uno de los especialistas a nivel mundial de la testosterona, es un muy, muy, muy interesado, muy conocido y especialista en todo lo que tiene que ver con el antienvejecimiento. El doctor Antonio Hernández publica un libro titulado Testosterona, la hormona de la vida, y previamente, si no me equivoco, otro libro que se titula Cómo alcanzar la flexibilidad inmunometabólica. Así es. Menuda trayectoria, Tony. Bueno, gracias por tu presentación. Si no me equivoco, he leído más de 20 años ejerciendo. Sí, desde el año 2004 me licencio, inmediatamente no hice residencia, así que y me preparé el examen MIR, pero cuando tenía que coger la especialidad decidí hacer la embarcadura profesional y empecé pues, en el 2005, como bien habías dicho en la biografía, iniciándome en la medicina estética privada, que fue en el marzo del año 2005, casi 20 años, ¿vale? 18 años y medio, 20 años ahora mismo de ejercicio clínico. Empecé con la medicina estética, que fue lo que me acercó tanto ahí a la nutrición y todo el vínculo con las hormonas, más la pasión que yo tenía por la medicina deportiva y bueno, pues toda esa fusión de áreas, de pasiones, de estudio de másters, etcétera, pues bueno, es lo que me ha conducido a mi experiencia. Cada médico tiene la suya, yo tengo la mía particular porque he intentado unir y fusionar diversas áreas que ciertamente están algo olvidadas dentro de la carrera de medicina. Áreas como la nutrición, áreas como la suplementación deportiva, áreas como incluso el abordaje emocional del paciente, pese a que tenemos un año de yo lo di en tercero, en la carrera de psicología, pero básicamente eran las teorías psicológicas, pero no se nos forma durante 6 años al abordaje emocional, que para mí cada vez es algo más patente y necesario dentro de la consulta y es algo que me involucro mucho en estudiar, al igual que el tema de la testosterona, estrógenos en la mujer y bueno, diversas áreas que considero que me tocan a mí como médico integrativo, aparte de muchos otros médicos que hay a nivel mundial y que, pues bueno, vienen a sumar, no vienen a sustituir a la medicina tradicional. Mal, a mí no me gusta en muchas ocasiones hablar de medicina disruptiva porque quizá el otro lado puede sentirse ofendido, de decir, ostras, vienen a tocarme mi pan, etcétera. No, o sea, yo creo que tenemos que hablar siempre de coadyuvar, tratamientos coadyuvantes, tratamientos integrales, respetar el área profesional donde alguien trabaja y, pues bueno, mi área es ayudar desde la nutrición, la medicina integrativa, la hormonoterapia, el área también psicológica emocional, que es lo que yo conjunto a mi equipo, trabajo e intentamos llevar pues a pie con el paciente y bueno, pues ese es nuestro trabajo en el día a día. Has hablado de algo, es que, claro, evidentemente cada médico tiene su experiencia y lo que te ha traído a esta especialidad un poco creada a tu experiencia ha sido la propia experiencia en sí. Total. Y lo sí, que sí. Quería, la pregunta es, si tuvieras que poner en una línea del tiempo los pasos clave que te han llevado a esta experiencia tan determinada que estás viviendo, ¿cuáles dirías que son los pasos trascendentales de tu vida o los hitos trascendentales de tu vida que te han traído aquí? Mira, personal y laboral, diría. Mira, te voy a decir situaciones o contextos que creo que, bueno, como decía Steve Jobs en ese famoso evento, ¿no? Creo, no sé en qué universidad Stanford. Era, en Stanford, ¿no? Donde él hablaba que cuando hacía esa mirada retrospectiva veía los puntos y el nexo, ¿no?, de unión, pues puedo empezar ahora a vislumbrar, ¿vale?, el por qué o han ocurrido ciertas cosas en mi vida. Lo primero que te diría es que cuando yo era niño, con 7, 8, 9 años, y mi hermano, pues bueno, que es menor que yo, pues yo le llevo 4 años, teníamos la costumbre, en realidad la tenía mi padre, de a las 12 de la noche
acostarse con nosotros para ponerse con nosotros a escuchar la radio. En aquella época, eran los años 90, ¿vale? Pues existía la radio de José María García y de José Ramón de la Morena, ¿vale? Pues bueno, nosotros en casa hemos vivido muchísimo el deporte, ha sido una pasión ver el Tour de Francia cuando llegaba Indurain, la época de Poli Díaz con el boxeo, pues las épocas de Johan Cruyff con el Barça, bueno, pues toda esa época la vivíamos con mucha pasión, con mucha intensidad, y era quizá el nexo de unión que teníamos con nuestro padre, y al final son los años que te marcan, ver la referencia que es tu padre y ver cómo llegaba a las 12 de la noche. Yo a veces digo, joder, ¿qué tendría mi padre en su cabeza? Éramos dos niños, y nos generaba esa atmósfera de amor, de pasión, ritual, de, ¿no? Sí, sí, de llegar a las 12 de la noche cuando ya tendría, cuando todos nuestros compañeros a las 10 y media ya estaban acostados. Pero era el momento donde escuchábamos a José María García, escuchábamos a José Ramón de la Morena con la crónica del fútbol, de todo lo que ocurría. En aquella época, no sé si tú lo sabrás, si lo escuchabas, pero bueno, había una guerra, ¿vale?, entre la SER y la cadena COPE. En la cadena COPE estaba José María García, en la cadena SER estaba José Ramón de la Morena, y siempre que había un evento, siempre que había cualquier tipo de polémica, un arbitraje, algo que había dicho Jesús Gil, Mendoza en aquella época, una etapa en la que había sido gloriosa la actuación de Indurain, pues mi padre estaba siempre esperando a escuchar la versión de García para inmediatamente ponernos la versión de José Ramón de la García de José Ramón de la Morena, e inmediatamente generarnos en nosotros la polémica para ver la dualidad. Oh, wow. Vale, entonces, nos generaba. Mira cómo un evento puede ser visto de una forma y parece como que esto es muy claro desde el punto de vista de José María García. Vamos a ver a José Ramón de la Morena, que está hablando de lo contrario. Había mucha guerra entre ellos. Mira cómo se están poniendo a caldo. Mira, si hubieras escuchado solo esta versión, solo creerías esto. Si hubieras escuchado aquella versión, solo creerías aquello. Eso ha hecho que, pues yo con el paso de los años me doy cuenta, y luego lo debatíamos, ¿vale?, que mi pasión por el deporte se instalase, porque claro, era escuchar deporte, nosotros veíamos la etapa del Tour de Francia, esperábamos para comentarlo con mi padre cuando venía del trabajo, y escuchar luego todas las entrevistas por la noche. Claro, entonces, para mí, más allá de la medicina, yo y mi hermano, o sea, somos unos enamorados del deporte, de cómo conseguir que el deportista brille, de todo lo que hay alrededor, sociológicamente, lo que implica el fútbol, más allá simplemente de las prestaciones deportivas. Pero ese debate al que nos invitaba, y a ver la dualidad, lo blanco, lo negro, que no es todo, no solo lo que te dice una persona es lo nítido, lo blanco, puede ser justo lo contrario, es lo que ha hecho que, como me ha influenciado mucho a no ser solo médico, sino divulgador. Por algo, dentro de mí, ha existido luego, cuando ya he sido adulto, pues a partir de los 30 y tantos, la inercia, casi sin saber de dónde, a necesitar comunicar, a necesitar hablar, y a necesitar hablar sin convencer, cuando paradójicamente todos los preceptos, cuando alguien empieza a divulgar, van dirigidos a que intentes dar mucha seguridad. Yo veo ahora muchos divulgadores, normalmente pues los jóvenes divulgadores que no tienen seguidores, veo cómo parece que tienen que aterrizar sus conceptos con máxima autoridad, apoyándose en conceptos, apoyándose en este estudio, porque parece que cuando alguien habla con esa autoridad, con esa rotundidad, parece que desde fuera lo que te está mostrando esa persona es ¡wow! ¡Cuánto sabe! ¡Flipa! ¡Qué autoridad! ¡Flipa! ¡Qué robusto es! Sin embargo, yo eso nunca lo he podido hacer. No lo he podido hacer, o al menos no tanto, porque mi mente estaba dogmatizada desde niño a ver siempre que no todo es blanco, no es negro, porque mi padre, o sea, nos obligaba en cierto modo siempre a debatir todo. Ojo, nos hacía debatir incluso una película. ¿Por qué es malo es este? ¿Por qué haya matado? Y quizá no sé cuántos nos hacía debatir siempre, o sea, incluso a generar resúmenes, eso, era muy obsesivo con nuestra educación, ¿vale? Y nos obligaba siempre, yo recuerdo cualquier película por chorra que fuera, tenía que generar un resumen y hablar de por qué el protagonista, aunque me guste, por qué quizá es malo. Pero todo eso es lo que ha hecho que cuando yo divulgue, por ejemplo, de la testosterona, que soy un enamorado de esa hormona, yo no pueda evitar, no fijarme también en los peligros, los efectos adversos, los efectos colaterales. Cuando hablo de un tipo de dieta que puede ser maravillosa, no puedo evitar también confundir incluso al espectador, porque puedo hacerte dos vídeos seguidos de por qué la dieta cetogénica, es un decir, el ayuno intermitente, es tan maravilloso y puede producir ciertos beneficios en tu organismo, y luego descoloco diciendo peligros del ayuno intermitente. Si lo haces mal, puede ocurrir esto, si lo alargas, si no eres consciente de aquello. Entonces, claro, normalmente, generalmente como espectadores siempre queremos que alguien
Es como cuando nos enamoramos, queremos verlo todo bonito, no queremos ver la parte negativa, y una presentación aparentemente ambigua entre lo blanco y lo negro, pues nos puede chocar. Entonces, eso pues ha marcado clarísimamente el hecho de que yo haya acabado siendo divulgador, que haya acabado hablando con una comunidad tan grande, que mi discurso además haya sido así. Pero es que claro, para más inri, estos programas acababan a la 1:30. Pero es que luego a continuación empezaba a hablar por hablar de Gemma Nierga. No sé si tú te acordaste. Como dice el programa, la frase era hablar por hablar, donde la gente llamaba para hablar de sus dramas, de sus tonterías, de se ha muerto el gato, nadie me entiende, pero para mí es como si me hubiera muerto mi esposo, de hablar por hablar de cómo tengo cáncer y no entiendo por qué estoy alegre, por qué estoy feliz. Y era hablar por hablar, y era un programa que cogió mucha fuerza, porque es que era de verdad hablar por hablar, ver qué pasa. Mira, puedo nombrar aquí, como el otro día, pues bueno, nos hemos conocido haciendo una serie de ejercicios, ¿vale? Y uno de los ejercicios era vomita conceptos, habla. Pues ese programa era hablar por hablar y veamos hacia dónde va esta conversación sin generar un juicio. Pues claro, no es, pues yo como niño, tras todos esos debates, esos programas eran mi segunda pasión. Entonces, claro, por eso a su vez, como médico, yo no puedo evitar, o una parte de mí siempre no ha podido evitar intentar entrar emocionalmente en qué hay detrás de la enfermedad, qué hay detrás de la persona. Nunca he podido dejar de lado esa parte y siento una responsabilidad que no la puedo evitar. Mi niñez, junto a mi padre y junto a mi hermano, me ha marcado muchísimo y claramente ha dirigido como médico lo que soy y hacia dónde voy. Lo segundo que me ha marcado ha sido que yo vengo de un barrio humilde, de un pueblo de aquí de Valencia Mislata. Vale, y pues bueno, yo nací en la época de los 80, yo siempre lo digo y lo pongo en el prólogo de mi libro, que yo vengo marcado por la década de los 80 valencianos. En la época de los 80 nacen los superhéroes, nace pues Rocky, Rambo, Terminator, las películas de Van Damme, ¿vale? O sea, surgen los superhéroes musculados y surge, no sé si tú lo llegaste a ver, Bola de Dragón. Mi serie fetiche. Claro, ya. Claro, pues entonces, claro, todos esos superhéroes y llegar con 12, 13 años y hablar con los amigos. ¿Has visto la supertransformación ayer de Goku? ¡Qué musculatura! ¿Has visto qué vascularización? ¡Qué pectoral! Yo recuerdo hablando eso. Sí, sí, pero espérate, Freezer, ¿eh? Que es que, o sea, ¿has visto qué femoral? O sea, claro, o sea, cuando se transforma. Claro, entonces, eso a mí me marcó toda mi época, a ver pues cómo Stallone pues en Rocky 4 contra Iván Drago consigue ese entrenamiento y cómo llega más musculado que nunca, más definido en cada saga, ver pues a Iván Drago, a Arnold Schwarzenegger, Van Damme, toda aquella época donde incluso los muñecos año a año se iban transformando y tenían más musculatura. Pues claro, al final pues eso a mí me marcó increíblemente y me marcó vivir en un pueblo donde existía pasión por el culturismo. Entonces, claro, pues esa pasión en la época, además, cuando yo ya soy adolescente, ya llego a la edad de los 20, 21 años, y hay una explosión de trabajo del fisioculturismo en Valencia, que sigue estando hoy en día. Yo creo que dentro de España es la ciudad que más fisioculturistas profesionales tiene, que más gente, más gimnasios tiene, más afición al fitness. Y al final yo lo digo, uno puede ser médico, puede ser profesional de cualquier rama, etcétera, pero al final hay unos instintos básicos, unos anhelos como ser humano, y yo cuando salía de fiesta con 20, 21 años, yo no quería hablar de medicina, yo quería, como todos mis amigos, ligar. Y yo solo veía en mis ojos que ligaba el más fuerte, el que tenía más bíceps, el que tenía más definición, ¿vale? Entonces, claro, en mí era el choque, pues con mis amigos, todos unos frikis, uno arquitecto, otro ingeniero de caminos, ¿vale? Pero chupaos así, pues claro, el sesgo cognitivo de mi cabeza, aunque fuera médico y todo lo bien que yo pudiera hablar, pues me decía, a mí no me va a mirar nadie. Claro, entonces, pues bueno, si sumas a todo eso, que cuando yo ya estoy en cuarto o quinto de medicina, en el gimnasio de mi barrio, todos me empiezan a preguntar, ¿vale? Eran culturistas, se ponían anabolizantes, usaban testosterona, tenían efectos secundarios, uno le salía ginecomastia a tetas, otro se le inflamaba la próstata, otro tenía disfunción eréctil, otro tenía un bajón de defensas,
uno se había puesto un producto que le había generado una hepatitis y se empezaban a enterar, ¿vale?, de que yo estaba estudiando para médico, pues bueno, todo se confabulaba para que me empezaran a preguntar y a mí me empezara a gustar ese mundo que, del cual yo ya estaba pues apasionado con el vínculo con el deporte. Y claro, cuando me licencio, pues todos esos eventos, ¿vale?, circulantes al fisioculturismo, empiezo a trabajar en medicina estética y tengo que trabajar como médico y asesorar en la nutrición a mucha gente, hace que me vuelque de lleno en cómo funcionan las hormonas, cómo funciona la capacidad muscular de una persona, la definición, el metabolismo, y desde ahí empezar a entender que el metabolismo no solo va dirigido a verte guapo, a verte musculado. El metabolismo va a permitir que una persona pueda enfrentarse mejor al estrés. El metabolismo no solo es algo que nos gusta a todos tener acelerado para estar guapos, para verte definido, para ir a la playa, para verte musculado. El metabolismo, la ciencia cada vez demuestra cómo se encuentra muy vinculada con la prevención de patologías como la diabetes, el cáncer, patologías cardiovasculares. El metabolismo se encuentra vinculado también incluso con las capacidades cognitivas, con los estados emocionales. Entonces, a partir de ahí, todo lo que tiene que ver con el metabolismo, con la forma de nutrirte, con la importancia del ejercicio aeróbico y anaeróbico, el ejercicio de pesas, los suplementos, también las hormonas, pues claro, me abre un mundo, no solo estético, sino terapéutico, potencialmente pues aplicable para toda aquella persona que quiere mejorar su performance deportiva, cognitiva, sexual, libidinosa, etc. Entonces, pues bueno, clarísimamente todo esto condicionó mucho toda mi vida. Y quizá el tercer punto de inflexión es el año 2017, cuando un buen amigo mío pues me dice que, bueno, que ya que me gusta hablar, ya que se me da también hablar de los temas médicos y trasladarlos de forma llana, hablando de ejemplos, de pacientes, etcétera, que por qué no pruebo en las redes sociales, con Instagram, al año siguiente fue con YouTube, ¿vale? Y probamos, ¿vale? Sin recursos, sin invertir en marketing, haciéndolo todo orgánico, pero bueno, él veía facultades en mí, se lo tengo que agradecer, Jorge Ruiz, se lo agradeceré toda mi vida porque jamás me lo habría planteado. Y como yo siempre digo, hasta aquel año me considero relativamente buen médico, pero ahora soy más o menos, hombre, mejor médico porque llevo más años, pero mucho más conocido. Como bien has dicho, una comunidad en YouTube pues de 796.000 personas, Instagram, claro, los libros, pues podcast como el tuyo, mucha gente que contacta conmigo, futbolistas, deportistas, famosos, etcétera, todo eso es gracias a las redes sociales. Y fue por ese momento puntual que yo siempre lo digo, si lo hubiera hecho ahora sería casi imposible, porque en aquellas épocas los algoritmos ayudaban porque no existían prácticamente profesionales de las diferentes ramas. Instagram te ayudaba de forma orgánica, si destacabas, como prácticamente no habían médicos, te ayudaba con infografías, cutres no, lo siguiente, ¿vale? Pero con información buena te ayudaba a progresar, a viralizar, ¿vale? En YouTube abrí en agosto del 2018, que fíjate, solo hace 5 años, o sea, una carrera y una trayectoria profesional de las personas son amplias y largas, pero pues de agosto a diciembre ya estaban 20.000 seguidores, para ese verano ya estaban 100.000, y pues me acuerdo en la pandemia, no habían pasado ni dos años, ya estaban 280.000 seguidores. ¿Eso qué implicó? Pues claro, vídeos de millones de visualizaciones, gente que inmediatamente quería contactar conmigo para ponerse en mis manos, etc. También trajo problemas, y me trajo problemas gordos, porque claro, creces, la parte también egoica de mí se sube al carro, quiere crecer demasiado, te crees más de lo que eres y crees que puedes abarcar absolutamente todo ese crecimiento, que genera al final un embudo de gente que quiere acceder a ti sin tener el equipo preparado. Y o sea, al final luego también, o sea, pues tuve una experiencia en el año 2020, acabando el año 2020, donde incluso no, tuve que parar el marketing para no crecer más, parar y prácticamente empezar a no divulgar, para volver a resetear un poco y formalizar las bases de ahora lo que es mi equipo, la clínica, yo mismo. O sea, bueno, pues y estos son claramente los puntos de inflexión. Bueno, y este año, y en estos meses sé que estoy en un punto de inflexión, que si esta entrevista me la haces dentro de 3-4 años, hablaré de lo que está ocurriendo en mi vida ahora mismo. Tú hablabas de que una de las cosas que haces
por propia formación, por propia forma de haberte desarrollado, es los aspectos positivos, pero también, ¿no?, los peligros y los riesgos. Yo soy un muy principiante en el tema de la testosterona, en el tema del metabolismo, tengo algunas nociones, pero me gustaría primero que nos guiases tú de la mano en cuanto a la testosterona, en cuanto... También, cuando hablamos de testosterona, muchas personas creen, bueno, eso para hombres, pero se ha visto, total, y como tú me comentabas hace unos días, que es muy importante también en las mujeres. Entonces, mi pregunta es un poco elaborada, pero es el impacto que está teniendo ahora nuestro alrededor, la enfermedad, es, bueno, lo que tengamos aquí, la cultura, el estilo de vida, en esa testosterona, en cómo podemos, para qué sirve, qué puede salir mal y cómo cuidamos esto, cómo lo cuidas tú. Que las personas que están viéndolo, hombres y mujeres, porque ya no es solo de hombres de 40 años, estamos hablando de chavales de 20 años, sí, de 30 años. Claro. Danos un recorrido por este aspecto, claro. este mundo, diría yo. Claro. Mira, para mí lo más importante, Irra, ya sé hablar de la testosterona, pero podríamos hablar de los estrógenos, que son las hormonas de las mujeres, pero que también a la inversa la necesitan los hombres. Nosotros también necesitamos cierta cantidad de estrógenos, de hormona femenina. Podríamos hablar de la hormona de crecimiento, podríamos hablar de la hormona tiroidea, del cortisol. No hay ninguna hormona mejor que otra, ¿vale? Al igual que no existe ninguna molécula ni ningún proceso vital que sea más relevante que otra, pero vivimos en unos tiempos donde tenemos la inercia y la tendencia de ensalzar algo cuando se muestra al público, cuando emerge un principio activo, un suplemento, parece que se pone de moda inmediatamente, siempre cada año las revistas de moda o en la televisión o en YouTube siempre hay tendencias donde hay una determinada molécula, los omega 3, los aminoácidos, la proteína, la testosterona, la hormona de crecimiento, y se intenta ensalzar, y eso es un grave error. Al final el organismo está orquestado a la perfección, funciona de forma armoniosa con múltiples moléculas y realmente no debemos ensalzar ni elogiar absolutamente ninguna molécula, porque el organismo está tan sumamente bien armonizado que es que cuando lo intentamos manipular, ahora que se habla cada vez más del biohacking, e intentamos introducir algo que aparentemente es glorioso, puede ser incluso que a corto plazo te genere gloria, pero tú no sabes las miles de moléculas que está alterando, y quizá a medio o largo plazo va a salirte por otro lado, ¿vale? Es como la persona que hace deporte y nunca lo ha hecho al inicio y se engancha por las endorfinas. Lo que él no sabe es que quizá está liberando muchas endorfinas porque, como no está preparado para entrenar, está llevando a su organismo a tanta inflamación que después de cada entrenamiento libera endorfinas y él se siente en éxtasis, ¿vale? Lo que pasa es que se está enganchando precisamente por estar en tan mala forma, ¿vale? Entonces luego eso va a acabar a lo mejor a los 6 meses en una lesión o en el sistema nervioso sobreagotado, en la cápsula suprarrenal fatal, en una depresión. Pero paradójicamente al inicio él decía, esto no sé cómo nunca he hecho deporte, no he hecho crossfit, ¿vale? Esto pasa también mucho. Entonces, a la hora de hablar de la testosterona, yo cuando escribí el libro, para mí fue muy importante, ya te digo, ponerla en su lugar, explicar qué es, cómo funciona, como tú bien has dicho, sus beneficios, pero también potencialmente sus peligros. Y si entramos en materia, la testosterona es una hormona androgénica. Eso quiere decir que es la hormona que permite expresar o la expresión de los caracteres secundarios sexuales. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros llegamos desde la edad pediátrica a la adolescencia, ¿vale?, los seres humanos, los hombres, expresamos características masculinas. Se nos empieza a caer el cabello, empezamos a tener granitos, nuestras cuerdas vocales, la laringe se engruesa, empezamos a tener el crecimiento del pene, que hasta entonces es diminuto. Es que, de hecho, el pene es un clítoris, ese es el esbozo de un clítoris que cuando se expone a testosterona a partir de los 13-14 años empieza a crecer, al igual que la bolsa escrotal, y la testosterona es esa molécula que permite la expresión de esas características sexuales secundarias, incluidas las características emocionales, las características cognitivas tan, tan,
tan asociadas al sexo masculino, ¿vale? Entonces, eso es lo que genera la testosterona. Principalmente en el hombre la liberamos en los testículos y la mujer la libera en la cápsula suprarrenal, ¿vale? Y normalmente los hombres tenemos 20 veces más de testosterona que la mujer. ¿Eso qué va a hacer? Pues que claramente a partir de... Si tú ves la cara de un niño y la comparas a la cara de una niña, a los 9, a los 10 años son prácticamente iguales. Tú no puedes distinguir muchas veces si lleva el pelo un poquito largo y lleva melenita un niño de 9 años si es un niño o es una niña. No lo sabes, ¿vale? Tiene los mofletes, es igual prácticamente que una niña. A partir de los 12 años, gracias a la testosterona, le sale bigotillo, ya le empieza la musculatura del masetero a engrosar, el cuello, sus características se hacen masculinas. Eso es por la testosterona, porque tenemos 20 veces más de testosterona. En la mujer hay muy poquita testosterona, pero es vital también. Es vital para que haga deporte, para que su hueso también tenga densidad mineral ósea, para también la libido. La libido la da los picos de testosterona que tiene la mujer en la calidad del orgasmo, su ímpetu para enfrentarse también a determinados proyectos. Y de hecho, yo lo veo mucho en consulta, mujeres con más testosterona tienen una personalidad diferente, tienen una personalidad más andrógina, tienen una personalidad más eficiente, más cognitiva, no tan expansiva, que es lo que aporta el estrógeno, ¿vale? O sea, y es ahí donde, pues, a mí que me encanta tanto analizar analíticas, ver qué hacen las hormonas, empiezas un poco, pues, a descubrir o a verificar cómo cambia la personalidad de la persona o según las etapas de la edad, cuando ya baja la testosterona, sube otra hormona, pues esto se asocia con las particularidades emocionales, cognitivas, con la forma de abordar los problemas, ¿vale? Entonces la testosterona tiene por un lado estas características androgénicas, andros es hombre, pero tiene también características anabólicas. ¿Eso qué quiere decir? Que permite la hipertrofia y la fabricación de masa muscular. Y la testosterona, pues por eso, a partir de los 12-13 años, gracias a esa característica anabólica, es la que permite la fabricación de masa muscular y que los niños, pues casi sin hacer deporte, empiecen a fabricar masa muscular y la mujer tenga menos colágeno, tenga los tejidos más laxos, acumule más líquido. Son características porque no tiene tanta testosterona y cuando se pone a hacer ejercicio, en tiempos donde hablamos de igualdad, en tiempos donde hablamos de intentar promocionar a la mujer para que la consideremos que sea igual al hombre, pues a veces quizá no somos justos con que la biología, para bien o para mal, yo no la he inventado, ¿vale? Pero no es igual. Y una mujer que tiene 20 veces menos cantidad de testosterona que un hombre, no podemos esperar que genere un espectáculo, unos récords mundiales, unas prestaciones o una capacidad de recuperarse para volver a hacer otra vez el entrenamiento igual que el hombre. No lo puede hacer. Por eso también dentro de los hombres se dopan con testosterona, para recuperarse antes y tener récords mundiales, ¿vale? Entonces, pues bueno, gracias al estudio de la testosterona, o sea, yo la estudio mucho junto a otras hormonas, pues ya te digo, o sea, empiezas a verificar, pues, por qué hay mujeres luego que tienen un síndrome, que antes lo has nombrado, el síndrome de ovario poliquístico, que se caracteriza por la elevación de testosterona, que hace que muchas niñas adolescentes se les caiga el pelo, tengan granitos, tengan vello por todo el organismo, ¿vale? Y esto les puede generar bullying, les puede generar en plena adolescencia pues la inercia a no ir incluso ni al colegio, porque te da vergüenza, ¿vale? Y que normalmente solo es abordado con anticonceptivos, ¿vale? Cuando la causa es metabólica, está todo muy cercano a un desequilibrio en el control de los azúcares, etc. ¿Vale? Pues este es, por ejemplo, uno de los ejemplos porque es importante controlar la testosterona en la mujer, porque es importante a partir de los 40 años vigilar tanto en hombres como mujeres cómo la testosterona va bajando, ¿vale? El hecho de que baje la testosterona a partir de los 40 años, yo esto lo he podido observar clarísimamente como múltiples depresiones, procesos emocionales que podemos asumir que son crisis de identidad y crisis de mediana edad, al menos parcialmente se encuentran asociados a la bajada de testosterona del hombre y la mujer, pero principalmente en el hombre. Porque ahora podremos hablar, si quieres, Isra, ¿vale?, de cómo entre los 20 y los 40 años existen procesos metabólicos como entrenar, mantener a raya la grasa, tener un control emocional, o bueno, un control emocional, pero tener herramientas emocionales, como muchas de las que tú trabajas, para controlar la ansiedad, porque la ansiedad quizá es uno o el mayor enemigo
de la testosterona. Un hombre que tenga ansiedad constantemente a lo largo del día, que esté en estado adrenérgico, con mucha adrenalina, muchas preocupaciones, no tiene sueño, en cuestión de 7 días puede bajar el 50% su nivel de testosterona. Esto en un deportista, por ejemplo, es dramático, ¿vale? Esto en un ejecutivo que empieza a los 30 y pocos su carrera profesional puede ser dramático si tiene problemas de pareja, si le están apretando, si precisamente por ser tan competente y alcanzar la excelencia él se presiona tanto que está viviendo su día a día con adrenalina. Y esto yo lo he visto en muchos pacientes jóvenes con niveles de testosterona de un anciano, literalmente. Wow. En cuestión de meses. ¿Qué ha pasado aquí? Lo dejé hace 2 meses con la novia. Entré en este curro, en la oportunidad de mi vida y no la puedo perder, entonces claro, no duermo prácticamente nada, pero lo tengo que aprovechar, tengo unas oposiciones, estoy entrenando y se producen desplomes de testosterona. Y aquí en estos años el organismo está, digamos, es tan joven y es tan apto que si se generan las herramientas suficientes a nivel de nutrición, a nivel de mejorar otra vez la calidad del sueño, a nivel emocional, con determinados suplementos, etcétera, el nivel de testosterona web debe volver a progresar y debes de volver a tener unos niveles juveniles. A partir de los 40, esto también puede ocurrir, pero quizá ya es más difícil, porque al igual que la mujer tiene la menopausia, que es un proceso biológico, ¿vale?, que de forma inherente lo van a tener todas las mujeres, y a partir de ahí el estrógeno, la progesterona cae, y se debe, si no hay ninguna contraindicación, dar estrógeno y progesterona en forma bioidéntica por crema. A partir de los 38, 40, 42 años, muchos hombres, incluso haciéndolo todo bien, es quizá tal el desgaste que han tenido a lo largo de toda su vida, o quizá ya sus testículos, su eje hormonal no funciona como tiene que funcionar, que los niveles de testosterona empiezan a caer. ¿Y qué ocurre? Yo esto lo veo mucho en consulta con hombres, especialmente de altas capacidades. Hombres que a lo largo de toda su vida han sido, como diríamos de forma pues trivial, ¿vale?, killers, tiburones en la vida. Han conseguido, ¿vale?, un estatus socioeconómico, profesional, sexual, con su pareja, con la gente, etcétera, ¿vale?, muy alto. Y a los 43, 45, 46 años empiezas a notar que no eres el mismo de antes. Que tú normalmente te has levantado a las 5 o a las 6 de la mañana dándote golpes en el pecho, porque eres consciente de que desde ahí, antes que el resto de la gente, a la que incluso has criticado, porque tú has dicho, mira los holgazanes como son, pero yo soy un tiburón, yo me levanto a las 5 antes que nadie, mientras el resto del mundo duerme, y yo ya estoy planeando 3 horas antes de que entren mis empleados lo que voy a hacer. Trabajo, luego entreno, luego estoy con los críos, llega el fin de semana, puedo salir con mis colegas, hasta me puedo emborrachar, me sobra testosterona para tener relaciones sexuales todos los días, me siento Superman y voy generando un estilo de vida porque me siento competente y me empodera y me engrandiosa, ¿vale?, el sentirme capaz de ponerme más piedras, ¿vale?, y sentirme en cierto modo mejor que los demás. Esa es una inercia de todo hombre. Todos queremos encajar en la sociedad y todos queremos ser un héroe, forma parte del camino. Uh-huh. ¿Vale? Y en mayor o menor medida, es más, si tú tienes mucha testosterona de joven y tu cuerpo puede y te ves con energía, probablemente vas a llevar ese camino porque quieres demostrar que eres Superman. Pero ¿qué ocurre cuando a los 45, 47, 48 tienes una empresa de 200 empleados o tu negocio de 5 personas, pero entrenas, te has demostrado a ti mismo que siempre puedes, has demostrado a tu mujer, al amante o a las novias que siempre estás para rendir en la cama, que siempre estás para los problemas, para escuchar a los demás, y de repente no vas? Y de repente te levantas y te duele todo. Y de repente vas a entrenar y te duele la articulación. Y de repente te cuentan los problemas y antes eras un máquina recopilando todos los libros de autoayuda que te has leído y dabas consejos a la primera de cambios a tu colega y veías cómo flipaba contigo y te decía, pero tío, qué sabiduría, cómo te admiro. Y tú decías, otro libro que me voy a leer, es que esto me pone cachondo para seguir leyendo, para seguir sosteniendo a mi gente, de aquí me voy a la empresa, eres consejero, eres el mejor deportista, el mejor amante, el mejor padre, y de repente no te da la vida. Pero lo peor de todo, de repente eres consciente por primera vez en tu vida de que vas hacia debajo y de repente intentas que nadie lo note porque tú nunca has permitido la inercia que tenemos todos los hombres de que nadie note nuestras debilidades. Entonces es ahí cuando empieza la lucha. Esa lucha de crisis de mediana edad que yo la veo muchísimo en consulta. Esa crisis, la catarsis de los 40, 40 y tantos años que parcialmente se encuentra muy, muy asociada a la bajada de testosterona. Porque tú luchas porque nadie observe que eres débil.
tú luchas por seguir levantándote a las 5, pero honestamente antes te levantabas eufórico, libidinoso por la vida porque te la querías comer, y ahora te levantas porque tú te obligas y no quieres sentirte un mierda, porque tienes los recuerdos de cuando te levantabas espitoso a los 32 años, pero ahora con 46 años no quieres que nadie note que no tienes energía, y te obligas a hacer los mismos gestos copiándote a la versión de ti de los 36 para que tu mujer y tus hijos no lo noten, pero te duele por dentro que estás agotado y querrías seguir durmiendo, y llegas imitando los mismos gestos a la empresa, dando las órdenes, siendo rápido, pero ahora con adrenalina. Antes era espontáneo porque ibas sobrado, y ahora con adrenalina porque te estás tiranizando y solo te falta un látigo a ti mismo diciendo que no se note, sigue siendo el de antes, no seas un mierda. Llega cansado a casa y tengo que tener relaciones sexuales, porque yo he sido Tarzán siempre, he sido Sansón. ¿Cómo no voy a acostarme ahora con mi mujer y no voy a dejar el pabellón alto? Entonces ahora eres consciente de que antes tú atacabas como un tigre, y ahora no está el tigre, ahora está un gatito. Entonces intentas montarte películas mentales en tu cabeza para tener erecciones y líbido. Todo esto es lo que te cuento, son esos 20 años de consulta íntima, ¿vale? O sea, puede parecer trivial, pero es lo que escucho todos los días, y es lo bonito de la humanidad que no se habla, ¿no? Pero es lo que se descubre, ¿vale? Lo que llevamos los hombres, esas curas de humildad también a veces, que luego cuando llegamos a la parte más íntima, que es la sexual, que es lo que más nos duele, y no respondemos, ves los entresijos que se mueven, ves el dolor del hombre de no sentirse, perdón por la expresión, un mierda en casa con su mujer, ves la necesidad que tiene ese hombre de demostrarse a sí mismo de que no tengo un problema sexual, y estar muy frágil para caer y buscarse un amante, y autoengañarse en ese momento diciendo, no era mi problema. Si Tarzán ha vuelto a salir, claro, es la espontaneidad, has tenido una mujer nueva con algo nuevo y eso te ha elevado dopamina y te autoconvences, que es que mi mujer ya no me pone, pero llegas ese día a casa y te desplomas. Todas esas crisis son lo que me manifiestan muchas veces mis pacientes, y claro, esto a qué conduce muchas veces, antidepresivos, psicólogos uno tras otro, benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque la persona está sufriendo, porque quiero volver a ser el de antes, pero ya no soy el de antes. Y normalmente, Irra, esto no es una crítica contra el mindfulness, contra las vertientes psicológicas que van dirigidas hacia el soltar, hacia la transformación, porque de hecho creo que la transformación, la alquimia y todo en lo que se tenga que transformar toda persona ocurre de forma espontánea. Uh-huh. Pero cuando es obligada, impuesta, ¿vale?, es un autoengaño. Y es lo que veo yo, por ejemplo, muchas veces en esas depresiones de mediana edad, donde muchos hombres en la primera consulta me dicen, no, doctor, pero una cosa, yo quiero a ver si recupero un poco de energía, quiero bajar unos kilos, pero yo no quiero volver a ser el de antes. Porque yo estoy ya practicando la meditación, estoy aprendiendo a valorar las cosas pequeñas, ¿vale? Yo me voy, miro al horizonte, me voy a la playa los domingos con mi perro y me digo a mí mismo, jolines, ¿cómo nunca he disfrutado de esto? Y estoy aprendiendo a disfrutar y a comunicarme con mis niños, que nunca lo he hecho. Y claro, ahí lo que está ocurriendo es tal la necesidad de sobrevivir y de montarme y creerme una historia personal de que mi actual versión es mejor que la anterior, que necesito autoconvencerme de que soltar toda la bestia que yo tenía antes, ¿vale?, ha sido bonito para ahora encontrarme con el ocaso ya de la vida, donde yo ya estoy viendo ya el atardecer, etc. Y cuando todas estas personas, a nivel metabólico, con la nutrición, con el deporte, con suplementos, en ocasiones dándoles terapia de reposición de testosterona, vuelven todos los niveles a niveles de un hombre en edad fértil a los 25 o 30 años, se acaban las pajas mentales. Y es como de repente aparece otra vez la reconciliación con la bestia interna, que muchas veces cuesta sacarla, porque parece también que dogmaticemos demasiado y hayamos elevado demasiado al Olimpo, al hombre bueno, al hombre moral, al hombre que ya ha madurado, al hombre que ha dejado atrás al sinvergüenza que era a los 25, a los 30 años. Y de repente esa crisis en realidad manifiesta que no estás reconciliado con tu bestia. Y cuando vuelves otra vez todo esto a gestionarlo, puede aparecer, como yo le digo a mis pacientes, una bestia en realidad mucho más bonita, más entregada, más compasiva, que genere más hogar, mucho más sabio, más refinada en su negocio, porque antes para llegar a una conclusión a los 35 años tenía que echar 4 días, por la experiencia ahora lo haces en una hora, pero si vuelves a tener la fuerza
otra vez que tenías con 28 o 29 años gracias a la testosterona y gracias a todas estas herramientas, ahora eres más rápido, más compasivo con el otro, las ves venir. Para mí ese es el arte de recuperar mal el sistema hormonal y, pues bueno, esto es algo que tú también haces con la práctica, con tus clientes, ¿vale? Recuperar a nivel de respiración, de los ayunos, etcétera, de resetear la biología, todo esto. Aquí estamos entre todos los especialistas para abordarlo, pues, de forma integral. Yo desde el ámbito de la hormonoterapia y el metabolismo, tú con las técnicas, otros con respiraciones, otros con meditación, todo vale, todo suma, pero... Bueno, esto es la testosterona. Y mi pregunta es... ¿Y si... Espera, perdón, es que si no me voy a secar. Empezamos ahí desde... Y mi pregunta... Sí. ¿Agua? Sí, agua. ¿Qué tal, mi niña? Un poco, ¿no? Es mi entrevista a él, no es tertulia, es pregunta. Está bien. Yo cuanto menos hable, mejor. ¿Qué tal, mi niña? No habléis, que eso se escucha. Claro. No, sí, yo lo escucho. Sin vergüenza. Sí, que se escucha. ¿Está bien ahí? Sí, ¿no? Vale. Y mi pregunta es, ¿esto que has dicho se puede recuperar? O sea, como lo has expresado, la respuesta creo que sí. Y espero, y sé que vas a decir que sí, pero ¿cómo? ¿Cómo se puede recuperar ese, ¿no? esa pérdida de la bestia, del animal, del salvaje, del puro, del fértil? Es un poco también una pérdida de esencia, una pérdida de instintos primitivos, una pérdida de identidad verdadera. Total, total. ¿Cómo lo has vivido? Me gustaría, por un lado, ¿cómo lo has vivido acompañando a tus clientes, a tus pacientes, perdona? ¿Y cómo lo has vivido, si lo has vivido en algún momento tú? Pues mira, para mí es todo un arte. Y fíjate, con, como bien he dicho antes, casi 20 años de experiencia, creo que no me encuentro aún ni en la mitad del proceso de cómo... De cómo fabricar o cómo gestionar esa recuperación. Porque mira, te voy a hablar de... Por eso te he dicho antes de... Bueno, creo que la medicina y... Bueno, en realidad todo proceso terapéutico debe ser lo suficientemente pulcro y respetuoso con las eventualidades que pueden ocurrir. Y yo creo que todos los médicos jóvenes, yo empiezo a entrar ahora en mi fase madura, pero todos los médicos jóvenes, cuando tienes una herramienta poderosa, a los 30, 35 años, etc., estás creciendo en el mundo laboral, te estás instalando, estás gustando, estás empezando a generar cada vez más boca a boca. En mi caso, pues la explosión de YouTube fue quizá excesiva, ¿vale? Pues claro, puedes acotar tiempos o puedes entusiasmarte y enamorarte demasiado con tu herramienta. Yo ahora, por ejemplo, puedo ver que cuando tus niveles de testosterona han caído tanto, si tú pierdes los niveles de testosterona, puede ser muy bonito decirle a un hombre, ve a entrenar. Pero si no tienes testosterona, no te recuperas, te duele todo. Entonces, tú por un lado estás viendo un montón de vídeos que te están diciendo que hay que entrenar a partir de los 40 años para evitar la diabetes, esto, lo otro, pero cada vez que vas a entrenar te duele todo y hasta puedes tener fiebre. Entonces, tú te obligas a entrenar, pero cada vez estás más roto y en tu cabeza dices, vale, si yo lo hago seré espartano, pero estoy roto. Y es más, cuando lo hago esto, es que luego no puedo tener sexo una semana porque la poquita testosterona que tengo la tengo para esto. Y esto además no baja la barriga. Y luego encima tengo mucha hambre cuando vengo a entrenar. ¿Qué narices está pasando? ¿Vale? O sea, gestionar el tema de la testosterona no es tan sencillo. Pero si tú a los 35 años, 36, como bien te decía, como médico, encuentras una herramienta donde rápidamente a esa persona que está tan aplastada, que por falta de testosterona está con depresión, que tiene disfunción eréctil, inmediatamente tú le pones lo que se llama actualmente terapia de reposición de testosterona, que simplemente, ya sea de forma inyectable, ya sea por un parche, por una crema, aportar la cantidad de testosterona junto a un entrenamiento, junto a una dieta, junto a diferentes herramientas. Sí, para mí no tiene absolutamente ningún sentido. Y hay clínicas o médicos, no los quiero criticar, pero bueno, no es mi forma de trabajar y creo que no es coherente dar un producto sin vigilar el resto de áreas que van a consolidar el puzzle, ¿vale? Pero trabajar bien la testosterona implica
como el adolescente que tiene mucha testosterona, o lo metes al gimnasio, o lo metes a boxear, o lo sacas a la calle, se vuelve loco en casa. Pues si tú a un hombre de 46 años, que hace mucho tiempo que le bajó la testosterona, se la elevas, tiene que entrenar, tiene que bajar carbohidratos, comer proteína para volver otra vez a construir su masa muscular. Tiene que haber una coherencia. ¿Pero qué ocurre normalmente? Y yo cada vez eso lo intento vigilar más de cerca. Pues que al igual que el adolescente, que era tranquilo, que no daba problemas, que era un sol en casa, de repente a los 15 años es una bestia incontrolable y los padres no se pueden hacer con él, lo meten en un reformatorio, ¿qué hacemos con el crío? Con lo bien que estudiaban, los la está montando, ¿vale? Pues nos creemos que esos eventos, esas circunstancias, por el hecho de que seamos calvos y tengamos barba, ya somos maduros y no nos van a pasar las narices. Seguimos teniendo un niño dentro. ¿Y cuántos hombres, pues he visto con 40 y tantos años, ¿vale? Pues que vuelven otra vez a ese florecer, a esa segunda juventud, donde tú creías que eso de ligar, que eso de triunfar, que eso de que te miren, que eso de buscar elogios, eso ya no va conmigo. Pero si yo ya voy pasado de vueltas y yo he vivido todo lo que tenía que vivir, yo ya vivo de rentas, si yo soy maduro, y es más, llevo 5 años rajando de mis colegas que a los 40 años siguen yéndose de after, ¡qué inmaduros! Pues así he visto de tíos de 45, 48, 49, que ves la evolución mes a mes, cada vez más guapo, más definido, con mejor masa muscular, más fuerte, funcionando mejor cognitivamente, facturando más, y llega ese momento donde de nuevo, al igual que el adolescente que con 17 años se cree más listo que papá y mamá, más listo que el director del instituto, más listo que sus amigos, más listo que la chica con la que está saliendo, eso vuelve a emerger, porque creo que es una lección que nunca acabará hasta el final de nuestros días. Sí, sí, porque, ¿por qué? Porque además tienes dinero, porque además tienes escala social, ¿vale? Te autoengañas creyendo muchas cosas de las que tienes, ¿vale? Y surge de nuevo eso pues, que sigue latiendo, pero que creemos, además creemos que no está en nosotros, ¿vale? Entonces, esto para mí, y sobre todo en los últimos años, ha implicado mucha revisión. Acompañar a un paciente es acompañarle también en su transformación, aunque él no sepa que esas áreas están dormidas, silenciosas, para que no salga un tigre inmaduro, para que no salga un león destructor, que ahora, después de 6 meses de trabajo, donde me veo más guapo que nunca, me veo además con mi cochazo, donde me compro ropa que yo no podía hacer cuando tenía la testosterona alta con 19 años, mis padres no me daban dinero, pero ahora yo tengo 48 años y tengo dinero y me lo gasto en mí, y además me creo que me lo merezco y que además es mi momento, porque la testosterona te hace pensar eso, te hace decir, es mi momento, yo llevo toda mi vida dando a los demás, llevo ofreciéndome a los demás, eso es lo que hace la testosterona, entonces yo me voy a querer a mí mismo, y a eso lo llamo emprendeduría crecimiento personal. ¿Vale? Un trabajo personal donde por fin me siento más yo que nunca. Te estás autoengañando más que nunca. Yo esto no he parado de verlo en consulta, ¿vale? Ahora ya te digo, en ese trabajo que hago de revisión conmigo mismo, del acompañamiento, y cada vez quiero explorar más cómo es el crecimiento que quiero de mis pacientes. Esto implica, ¿vale?, un mayor compromiso con lo que va a generar. ¿Por qué? Porque a mí cuando me venía el paciente a los 4 o 5 meses y me decía, Tony, me has cambiado la vida. Guau, Tony, eres Dios, te voy a traer a todos mis colegas del gimnasio, porque es que están flipando, es que salimos de fiesta y es que, guau, no sé, mira el otro día con la que ligué el otro día, críos, porque somos así. Y yo como médico, pues el médico Tony de los 30 y tantos se entusiasma y dice, joder, esto lo tengo que aplicar a todo el mundo, esto es maravilloso, esto es una fórmula maravillosa, pero no ves las consecuencias de lo que eso implica cuando un hombre saca un ego tan desequilibrado. Con dinero ya, con cierta madurez, los hijos un poco más criados, porque tú llegas a casa creyendo que tu mujer te tiene que aplaudir. Pero es que tu mujer huele tu mentira. Uh-huh. Es la que más lo huele. La chavalita a la que te acabas de ligar ese día que saliste con los del gimnasio, no. Tus colegas o en la empresa que ven la facturación, todos esos te aplauden, porque algo quieren de ti, de esa versión. Pero en casa, tus niños y tu mujer y tu familia cercana ven que se te está yendo la olla. Y cuando te dicen, oye, baja el listón, ¡ja! El otro día, mira, me estaba leyendo un libro de elimina las personas tóxicas de tu vida que no vayan a favor y que no confabulen a favor de tus objetivos porque lo primero eres tú. Y me estoy dando cuenta, ¿sabes? Que mi mujer es tóxica. Dice, fíjate, la otra que acabo de conocer, pura entrega, tío. No le he dado nada,
mensajes, canciones, que queda conmigo, cero problemas. Y la que me tendría que querer, con lo que yo soy, si me he convertido en un puto espectáculo, pues la dejo, la abandono, la lío luego fuera, empiezo a salir de fiesta, ya la empresa no va tan bien, ¿vale? Porque el ego se engrandece. Y eso es lo que hace la testosterona. Y de ahí la importancia, como cualquier tipo de tratamiento, no quiero decir que esto lo vaya a hacer a todos, pero... ¿Pero cuántos casos debes haber vivido para ser tan experto en la...? Muchísimos. Y cada vez incido más en esto, cada vez que me hablan más de la testosterona. ¿Por qué? Porque va a entrar una oleada brutal de terapias de reposición de testosterona en Europa. En Estados Unidos, desde hace 5 años, el mercado ha subido más de 1000%. O sea, es exagerado. La de clínicas antienvejecimiento, médicos hablando, Joe Rogan en su podcast hablando constantemente de la terapia de reposición de testosterona, actores que ya de forma trivial y sin el tabú asociado al efecto dopante, a los esteroides, no. La testosterona es algo reconocido, ¿vale? No, por algo me llama una editorial y me dice, vamos a escribir de la testosterona. Esto sería impensable hace 10 años cuando yo hacía mis trabajos con la gente, pero no lo podía publicar porque enseguida me podían asociar con un médico que dopa, con esto, con lo otro, con el prejuicio negativo alrededor de los esteroides. No, la testosterona es una hormona básica que si te falta, al igual que la tiroides, hay que reponerla, ¿vale? Pero ahora estamos, para mí, en un nacimiento excesivo, lo que te decía de la tendencia. En Estados Unidos el mercado emergente es brutal, el mercado del aporte de testosterona a ejecutivos para que sean más killers, a hombres a partir, ahora los 50 ya son los nuevos, no 40, los nuevos 30. El hombre de los 50 es el hombre empresario que se cuida a sí mismo, que se permite tener la excelencia en el ámbito físico, libidinoso, el que liga con mujeres 20 años menores, porque ha encumbrado, ¿vale?, el icono de lo que significa ser el andros, el eros, por excelencia, gracias a la testosterona, el cuidarte, el ir al gimnasio, ¿vale? Antes eso se podía ver como... ¿Tú te crees a su edad? Y ahora se elogia a un hombre de 45 o 50 años que mima y es muy pulcro con todas esas áreas. ¿Pero qué ocurre? Si hay un exceso, porque solo hablamos de lo bueno, van a haber consecuencias y hay esas consecuencias. ¿Cómo regulas ese apartado o cómo sueles regular ese apartado emocional y apartado de comportamiento en los pacientes, ¿no? Porque lo fácil es... hacer una guía, decir toma esto, haz estos deportes, pero esas, no le llamaría desviaciones, pero de una forma u otra son una especie de correcciones, ¿no? De, ¿cómo lo regulas? ¿Cómo lo gestionas? Pues mira, normalmente, antes cuando me venía un paciente, yo le hablaba de lo que iba a ocurrir a nivel muscular, con la glucosa, el colesterol lo tienes alto, la hipertensión... intenta hablar con tu entrenador porque la congestión, la capacidad de entrenar va a ser mayor, la recuperación, vamos a combinar esto, ¿vale?, para que además produzcamos más óxido nítrico, verás que vas a descansar mejor si combinamos con magnesio por la noche, etcétera. Bueno, mi explicación era muy biológica, pero el haber visto tantos casos y saber por norma general que prácticamente todo hombre tiene eso ahí guardado, ¿vale? Y pues a veces, pues bueno, reconocer los demonios es humanizar al ser humano, pues directamente, o sea, en la primera consulta le aviso y le explico claramente que esto es lo que genera. Normalmente el paciente con cara de asombro me suele mirar, ¿pero por qué me has tomado? Dice, tío, que tengo 3 hijos y tengo una mujer. Bueno, ya, pero yo lo deposito como semilla, porque lo tengo que depositar. Y aún así, bueno, si yo me lo imagino, probablemente lo que te estoy diciendo es una tontería y eso no te va a pasar. Pero yo te lo tengo que avisar porque a veces me he llevado sorpresas. A veces el propio paciente, ¿vale? Y yo solo te lo tengo que decir porque uno quizás no es consciente, incluso yo les digo muchas veces, lo que te estoy diciendo, díselo a tu mujer. Porque probablemente tú cuando lo vivas, tú creerás que estás en tu mejor momento. Un backup. Claro. Entonces, el hecho de que se lo hayas dicho a tu mujer y que le des la concesión para que cuando llegue ese momento y te vea que eres un flipado de la vida, ¿vale? Y que ella se permita decir, baja el ritmo, tío, ¿te acuerdas lo que te dijo el doctor, etcétera? Y más las revisiones, el ir viéndoles e incidir siempre, ¿qué tal en la vida sexual? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás saliendo más? Esto, lo otro, es más, ya se ve hasta como muchas veces yo veo como cambian de vestir. O sea, vienen algún día, pues, al principio, con una ropa pues de una forma más tirada, porque te ves gordo, esto, lo otro, y a los 6 meses vas, pues bueno, de punta en blanco y cambia todo, ¿no? Y entonces,
pues yo ya con el ojo clínico ya le tiro por ahí para decir, ¿qué está pasando por aquí? ¿Qué tal? ¿Estás saliendo? ¿Qué tal con la mujer? ¿Qué tal con los niños? ¿Vale? Y ves los comportamientos e intento incidir. O sea, para mí es muy importante porque bueno, la testosterona bien aplicada recupera la testosterona en un paciente con lo que se llama sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular asociada a cáncer, a muchas patologías, al COVID, salva muchas vidas. La testosterona permite recuperar la disfunción eréctil, permite recuperar la libido, permite recuperar alegría en la vida, pero la testosterona a supradosis o mal gestionada puede romper matrimonios, porque tú te crees Superman y tú quieres que tu mujer te elogie, pero para ella sigues siendo Clark Kent. Pero para las demás solo ven al Superman que tú muestras, y todo eso es guía, y eso es medicina, eso es acompañamiento, y eso es responsabilizarse con los pacientes, al menos por mi experiencia. Y Tony, cuando llegas a ese punto, quería también hacerte una, como han venido varios temas y quería como un poco tu contraste. Ahora hay mucha, ahora hay como, bueno, ya es una tendencia, ¿no? El tema del ayuno, y creo que me gustaría que elaborases sobre tu experiencia en por qué sí y por qué no, tanto en el más sostenido y en el intermitente, pero también en la longevidad, ¿no? El otro día hablábamos de la longevidad, de antienvejecimiento, en todo esto de ahora todo el mundo tomando antioxidantes, todo el mundo tomando zumos verdes, que creo que al final ayuda, pero todo tiene sus partes, y creo que después de tener esa mirada que te dio la copa y la sed de más de 30 años con esa forma de ver las cosas, y además habiendo profundizado con tantos pacientes, ¿qué comparaciones y contrastes podrías establecer entre los ayunos, entre el antienvejecimiento, entre las tendencias de los antioxidantes, de los zumos, de los detox? Sé que son varios temas, pero sí. En tu cabeza mega estructurada sé que los estás compartimentalizando perfectamente. Pues mira, el tema del ayuno realmente, o sea, ha sido una moda y ha sido, bueno, una moda, una tendencia en los últimos años, ¿vale? Parece que se haya descubierto el oro y el moro, y no, o sea, es que en el Ramadán se lleva haciendo miles de años, ¿vale? O sea, en la cultura árabe. Y ya desde hace pues 10, 15, 20 años ya hay estudios que reportan cómo las personas que hacían el Ramadán mejoraban el perfil de triglicéridos, de colesterol, de diabetes, cómo podían durante esa época, esas 3-4 semanas, retirar antihipertensivos, porque mejoraba mucho el perfil metabólico, simplemente por estar ayunando, ¿vale? A lo largo de todas esas horas, etcétera, ¿vale? Y eso que se hacía un patrón dietético incorrecto, porque comen por la noche, ¿vale? Eso ya, o sea, ya es un ayuno mal hecho, y aún así mejora mucho metabólicamente. Pero bueno, en los últimos 5 o 6 años surge el ayuno intermitente, ¿vale? Que es algo tan trivial como intenta cenar un poco antes e intenta dejar 2 horitas desde que te levantas hasta que haces la primera ingesta. Ya ves tú qué chorrada, que con eso ya llegas a 14, 15 horas y la que se montó, ¿vale? Y tiene beneficios. Yo he divulgado mucho del ayuno intermitente, ¿vale? Si tú te levantas, ancestralmente estamos preparados como cualquier animal para levantarnos y no irte a la nevera. O sea, ningún animal, ni el ser humano en el Amazonas, ni jamás nos hemos levantado y nos hemos tomado recién levantados un zumo, carbohidratos, hemos tenido un pico de glucosa, de insulina. No, ¿qué hemos hecho al levantarnos? Hemos ido a buscar comida. ¿Y qué hemos hecho recién levantados? Andar, gastar calorías, que nuestro organismo vaya bajando glucosa, vaya oxidando nuestros depósitos grasos para obtener energía. Y a las 2-3 horas, cuando encontrábamos ya comida, algo de miel, una fruta, cazábamos, habíamos tenido un gasto calórico importante, ya comíamos. Eso es el ayuno intermitente, y es como ancestralmente estamos programados. Y de ahí hay beneficios, pues a nivel metabólico principalmente, el control de la glucosa, para diabéticos, todo el perfil metabólico, lo que he hablado antes. Algo tan simple lo deberíamos hacer absolutamente todos. Nunca deberíamos levantarnos a las 6, 7, 8 de la mañana y empezar a ingerir, a menos que sea porque vas a hacer una actividad deportiva, eres un deportista serio y te tienes que dedicar a ello, y quizá a las 2, 3 horas tienes que hacer un entrenamiento de CrossFit. Bueno, pues ahí lo puedo contemplar. Y aún así podríamos ir en ayunas y no pasa absolutamente ningún problema. Podemos entrar en el ayuno más largo y más profundo, ¿vale?
Y uno de los problemas, como todo, el ayuno intermitente tiene sus beneficios y a mí me tocó luego hablar mucho de los perjuicios, porque empecé a encontrarme en consulta muchas personas que usaban el ayuno intermitente como pretexto para no comer. Y entonces empecé a encontrar muchas personas con trastornos de conducta alimenticia, especialmente muchas mujeres. Muchas mujeres con problemas de obesidad, de sobrepeso, etcétera, que apoyándose en la divulgación de muchos médicos, de muchas revistas científicas, donde se hablaba de cómo el ayuno intermitente es beneficioso para la salud, y además apoyándose en que cuando alguien empieza a ayunar aumenta la energía, porque el organismo en cierto modo detecta que no hay comida. Entonces, para sobrevivir, te libera adrenalina para que salgas al mundo a cazar. Entonces, claro, la persona se encuentra bien, dice, ostras, fíjate, no desayuno, con lo importante que han dicho siempre que es el desayuno, y ahora pasan 2-3 horas y me encuentro de fábula y además estudiando, claro, estás en alerta, porque tu sistema nervioso está liberando adrenalina para que busques comida, para que te pongas a cazar. Entonces la persona dice, mira, siempre que han dicho el desayuno y me encuentro mejor que nunca, lo empiezo a estirar. Entonces, en vez de romper el ayuno ahora a las 10:30, me voy a las 12:30, aún me encuentro mejor, me voy hasta las 4, y sigo bajando peso. Entonces, la persona que quizá hasta la fecha puede haber tenido problemas de sobrepeso, tendencias a obesidad, puede autoengañarse y entrar en el ayuno intermitente, ¿vale? Acabando en trastornos de conducta alimenticia, en una anorexia camuflada, ¿vale? Donde el problema no es el ayuno intermitente. Jamás se podría criminalizar el ayuno intermitente. Es como lo has usado como pretexto cuando a lo mejor a mí me han venido crías de 16, 17 años comiendo una vez al día. A eso se le llama protocolo o MAD, pero eso tiene que estar preparado la persona, tiene que haber ido haciendo una restricción paulatina y preparando al sistema digestivo para que el total calórico en 2 horas sea incluido. ¿Qué pasa con esa niña que come un platito de nada, pero no ha parado de leer y de ver vídeos del protocolo MAD para autoconvencerse de que es bueno para las defensas, para el sistema nervioso, que cuando le viene a sus padres, ella le dice, ¿vosotros qué sabréis? Si hay médicos que están diciendo que esto es bueno, al borde de la muerte, como me han venido algunas pacientes, niñas. ¿Vale? Entonces, claro, ¿es culpa del ayuno intermitente? No, es la desinformación, el mal uso de la ciencia, ¿vale? Jamás. Si nos vamos a ayunos profundos, ¿vale? Hay una realidad, fíjate, todo esto del ayuno vino a partir del año 2016, porque se concede el premio Nobel a un equipo de investigación japonés, Yosuri Omuti, un equipo japonés, de la autofagia, etc. La autofagia es el proceso por el cual, tal y como indica la palabra, la persona se come a sí mismo y utiliza los residuos metabólicos, residuos proteicos que hay en el organismo para obtener energía, ¿vale? Y eso es lo que ocurre en un ayuno profundo. Pero eso no ocurre en un ayuno intermitente. Esto no se empieza a desarrollar prácticamente hasta las 72 horas. Y es importante porque hay mucha gente que te habla de que entras en autofagia en 24 horas. No. 72. 72 horas. Gracias por decirlo. Claro. Hasta entonces hay glucógeno muscular, glucógeno hepático, el organismo empieza a desarrollar esas rutas fisiológicas hasta que ya se activan, ¿vale? Pues lo que se llama la ruta MPK, los lisosomas, el sistema inmune empieza ya a generar determinadas rutas, empieza a liberar lo que se llama el factor neurotrópico cerebral, que hace que a partir del tercer, cuarto día la persona parece que está más atenta, más lúcida, etcétera. Y todo eso ocurre a partir de las 72 horas, ¿vale? Desde ahí podemos ir a ayunos profundos de 6-7 días, donde la persona se sorprende muchas veces. Yo no lo he hecho particularmente, pero sí tengo muchos pacientes donde me han dicho, es increíble cómo a partir del tercer cuarto día podía entrenar, no me hacía falta dormir, no sé qué narices pasaba, estaba atento, focalizado, y ocurre. En 20 días de ayuno, solo agua, días 13, 14, 15, 16, podía entrenar con más facilidad que los días 10. Claro, sí, y ocurre. Cansado, pero... Perdón. Claro, sí, es una realidad. Se producen procesos fisiológicos porque el organismo empieza a saber cómo usar sus propios recursos, además de que está también liberando adrenalina porque está en hostilidad, ¿vale? Y empieza además a producir lo que se llaman cuerpos cetónicos, que son una forma de uso de grasa que da mucha energía a nivel cerebral, etc. ¿Y qué ocurre? Si hablamos de cómo el ayuno ayuda a la longevidad, se ha descubierto que una dieta muy hipocalórica y fases de ayuno prolongadas en modelos animales alargan la vida. Hay una actividad, ¿vale?, en moléculas llamadas sirtuinas, en los telómeros, en determinados genes, ¿vale?, que en modelos de ratones, en modelos de monos, etcétera, claramente han aumentado entre un 20 y un 25% los años de vida. Pero ahora bien, yo siempre digo, sí,
el hecho de aumentar la vida significa que ha mejorado tu vida, porque cuando ves los modelos de monos, ¿vale? Esos monos a los cuales les han hecho ayunar, les han obligado a estar en ese estado, es muy gracioso, porque viven, si se hiciera un modelo lineal comparativo con los hombres, pueden vivir como pues 15-20 años más, lo que podría ser ahora por nuestra expectativa de vida llegar a los 105, ¿vale? Si ahora 85-87 años puede ser la media de vida en Europa, pues llegarían a los 105 años. Pero te los ves sin pelo, ¿vale? Desplumados, así, tumbados hacia adelante, casi sin estímulos, como si estuvieran en un estado contemplativo, y a los que se les ha dado una dieta con ligero superávit y se les ha dado herramientas para que estén fabricando masa muscular, viven menos, ¿vale? Pero son muy vigorosos y tienen descendencia. Los otros acaban con una espermatogénesis mucho menor, menor testosterona, porque el organismo está interpretando que no soy hábil para la guerra, que no soy hábil para la lucha, y la naturaleza y la biología está interpretando, ¿vale?, que genéticamente este padre no se puede hacer cargo de los hijos ni traerles comida. Y esto es lo mismo que ocurre en un hombre, cuando yo, que trabajo con muchos deportistas profesionales, cuando tiene que hacer un déficit calórico para coger el pico de forma, en ese mes vuelas en la bicicleta, en el ciclismo, etcétera, pero un mes más, como sigas aguantando con el déficit calórico, se desploma la testosterona, ¿vale? Cae la persona y la producción espermática, yo que miro muchos espermiogramas, te puede bajar un 50%. Se va de vacaciones, come, hace pesas, se ve más vigoroso, de repente la testosterona se dispara. Por eso, todos los hallazgos, todas las conclusiones, todo lo que la ciencia está descubriendo es maravilloso, pero no puede ser un decreto. Es para, o sea, conjugarlo, porque habrán personas que dirán, yo quiero vivir hasta los 120, pero otros dirán, yo hasta los 70 a fuego. O sea, y ser médico y atender a la persona, ¿vale? Es atender también su petición, qué es lo que él quiere, cómo lo quieres vivir, quieres vivir un poco más, o sea, haciendo mucho ayuno, ¿vale? Y debilitando y perdiendo masa muscular, dependerá, ¿vale? Por eso yo he tenido pacientes también que con ese desplome de mediana edad me decían, mira, doctor, de verdad, que es que yo, pero de verdad, no quiero volver a ser el de antes, vamos a dar una oportunidad a mi cuerpo porque he vendido de corazón mi empresa. Quiero ser lo que he sido toda mi vida, ya he hecho lo que tenía que hacer, quiero ser pintor, quiero hacer esto o quiero estar con la familia, y ves que de corazón no quiere recuperar ser el guerrero. Esa persona es armoniosa y ha elegido un camino donde no quiere es volver. Es un guerrero que ha luchado su lucha. Exacto. O sea, el que aún necesita sentirse vigoroso es porque aún su lucha no ha acabado hasta que llegue ese momento, ¿vale? Por eso está en frustración y por eso está en crisis y por eso está en depresión. Quiero seguir siendo el de antes y no lo recupero. No lo puedo soltar. Sin embargo, me estoy autoconvenciendo de suelta y me están haciendo ejercicios de mindfulness para soltar al guerrero. Es que es un problema en una sociedad tan dualista como la que estamos viviendo ahora, donde continuamente te están diciendo que no, que ahora no puedes ser esto, que ahora tienes que ser esto. Claro. ¿Por qué? Claro. Tony, cuéntanos sobre el antienvejecimiento, antioxidantes, ¿qué debemos tener en cuenta? Pues mira, el tema de los antioxidantes es muy controvertido porque cierto es, pues bueno, hace décadas surgió la teoría de que los radicales libres, que son especies reactivas derivadas del oxígeno principalmente y en menor medida del nitrógeno, ¿vale?, pues generan alteraciones genéticas, generan desestructuras o desestructuran pues proteínas de nuestro organismo. Eso es una realidad. Una persona, de hecho, que haga mucho deporte de alta intensidad, tienes beneficios por un lado, pero si te pasas, produces muchos radicales libres y envejeces antes. ¿No? Claro, oxidas tu colágeno, tus proteínas estructurales, hasta las arterias de alta producción de especies reactivas de oxígeno se dañan, y ahí luego el cuerpo utiliza el colesterol para formar una placa y sellar. O sea, entonces, o puedes, por muchos radicales libres, puede haber mayor predisposición a enfermedades degenerativas, a ELA, a Alzheimer, demencia senil, etc. ¿Vale? El cáncer, ¿vale?, también se sabe que con una alta exposición de radicales libres pueden existir ciertas mutaciones. El problema, como todo, cuando surgió la moda y cuando surgió la verificación a nivel teórico, in vitro, de lo que producían los radicales libres, pues surgió, ¿vale?, pues la teoría de que hinchémonos o usemos los antioxidantes, ¿vale?, para compensar los radicales libres. Y como he dicho antes, toda idea magnificada
¿vale? Y expresada y, pues, en los medios de publicación. Y además, el efecto de la sugestión está ahí siempre, y parece que cuando alguien toma algo que ha visto en la televisión, te lo notas al día siguiente y tú se lo dices a la vecina y la vecina también lo nota, y eso va así, va oleadas. Entonces, hubo un aluvión de antioxidantes hace 15, 20 años, ¿vale? Yo, ahora la ciencia ha demostrado que son necesarios, pero es que el organismo produce sus propios antioxidantes. Entonces, realmente el uso de antioxidantes solo debería hacerse en determinadas ocasiones. Épocas de sobreagotamiento, de sobreentrenamiento bestial, épocas donde el organismo está inflamado porque vengo de una convalecencia, de un resfriado muy fuerte, de una bronquitis, de un COVID, ¿vale? Etcétera, pues ahí, pues la vitamina C, pues la vitamina E, la N-acetilcisteína, el glutatión, pues bueno, son una serie de antioxidantes que en un contexto determinado pueden funcionar muy bien. Pero mira, por ejemplo, en el deporte, pues bueno, y en la medicina deportiva y en la nutrición deportiva, ahora hay una tendencia a intentar 3 horas antes y 3 horas después del ejercicio no poner ningún tipo de antioxidante. ¿Por qué? Porque en el organismo hay un proceso que se llama la hormesis adaptativa. La hormesis adaptativa es el proceso por el cual, cuando el organismo ha llegado a un proceso estresante fisiológico, genera una respuesta adaptativa para que la próxima vez que yo me vuelva a enfrentar a ese estrés, mi organismo sea más fuerte, ¿vale? Entonces, si yo entreno de forma muy explosiva, llegando a lo que se llama el fallo muscular, a la alta intensidad, me rompo mis mitocondrias, que son las fábricas de energía, han llegado, ¿vale?, a producir mucho ATP, mucha energía, han usado mucho oxígeno y ahí se han producido muchos radicales libres porque me ha faltado el oxígeno y se han producido esas especies reactivas de oxígeno, ¿vale? Mi organismo, al detectar esos antioxidantes, esa inflamación, empezará a producir sus propios antioxidantes, el glutatión, la superóxido dismutasa, la catalasa, etcétera, una serie de antioxidantes. Si yo me hincho vitamina C después, porque he visto que los antioxidantes son muy buenos, estoy agotando mi capacidad, lo que se llama hormética, para ser más fuerte. ¿Vale? Esto lo podemos aplicar. Están creando resistencias. Claro, pero este es el proceso por el cual el método Wim Hof funciona, pues esto es el método por el cual, cuando yo entreno a alta intensidad sin pasarme hasta aquí, que porque si aquí me rompo, pero si yo hasta aquí mi límite, al día siguiente puedo aguantar aquí, cualquier proceso adaptativo es lo que nos va a hacer más fuertes. Si yo meto antioxidantes en ese proceso donde yo tengo que formar mis antioxidantes porque he usado mucho oxígeno, la estoy liando y gorda con mi sistema inmune. Entonces, claro, sí, pero solo en los momentos de esa inflamación aguda y pues como te he dicho, de deportistas, cuando ya te los ves desplomados y el organismo no produce sus propios antioxidantes. Tony, en estos años, o sea, si te preguntara cuáles han sido los 3-4 más importantes aprendizajes que has descubierto en todos estos años de miles y miles de consultas, ¿cuáles serían? Los eventos o las... Los aprendizajes o las lecciones que has dicho, esto me ha marcado. Bueno, clarísimamente, o sea, ver cómo pues el trabajo de la musculatura, ¿vale? Como bien te he dicho antes, algo que aparentemente, o sea, era trivial porque era algo estético. Yo recuerdo, pues bueno, los primeros años de trabajar con tanta gente, pues aquí en Valencia, dirigiendo su metabolismo para quedarse bien, para verano, para disfrutar, ¿vale? Algo aparentemente muy trivial dentro de la medicina, ¿no? Y como mucha gente, ¿vale? Incluso, pues, mis padres decían, pero, habiendo hecho una carrera de medicina, ¿cómo te dedicas a esto? No, o sea, y aquí con esta gente, o sea, que al final se ponen fuertes para ir a la playa, eso no es medicina, Tony, de verdad has hecho esto, y algunos amigos, etcétera. Y ver cómo con el paso de los años, algo que empezó por apoyar a toda esta gente, que han sido mis amigos, y aquí en Valencia, pues bueno, pues toda la gente de los gimnasios ha pasado, bueno, y de España, porque al final muchísima gente ha pasado por mi consulta, ver al final que la ciencia ha verificado que mejorar el metabolismo, tener poco porcentaje de grasa abdominal, tener masa muscular, consolida muchísimo la salud para prevenir múltiples patologías asociadas al envejecimiento, que mejora la capacidad cognitiva, el estado de humor, y que además la ciencia lo verifica con rutas fisiológicas, con moléculas, ¿vale? Entonces esto para mí, hostias, pues, ha sido muy, muy, muy potente. Por eso creo que soy
o he sido cierto disruptor, porque he sido de los primeros médicos que han puesto esto pues, en las redes sociales. Ahora hay muchos y grandísimos compañeros y médicos que hablan de todo esto, que también aplicándolo a sus especialidades, pero bueno, fui de los primeros que lo aplicó y pues evidentemente te genera una satisfacción de ese camino que iniciaste aparentemente no médico, luego al final acabado siendo muy médico, muy puro. Lo segundo ha sido, pues bueno, de lo que te estaba hablando, la testosterona, porque para mí, de nuevo otra vez lo mismo, cuando yo empiezo a trabajar haciendo analíticas y verificando cómo, pues según tuviera el nivel de testosterona, el hombre o la mujer, podía entrenar mejor, podía entrenar peor, por qué evolucionaba, por qué no evolucionaba, por qué el estado de humor en función de las concentraciones, y empiezo a trabajar, ¿vale?, con las terapias de reposición de testosterona en hombres de 45, de 50, de 60 años, y empiezo a ver cambios increíbles, empiezo a ver cómo por primera vez quieren hacer dieta porque también tienen estado de humor y tienen adherencia porque ven que por fin su cuerpo responde, porque a lo mejor durante toda su vida habían tenido testosterona baja, empiezan a entrenar, se ven guapos, o sea, ves ahí también como, wow, fíjate la testosterona, qué maravillosa, pero de nuevo... Florece el ser humano. Claro, pero yo en mis primeros años fui también muy denostado y también tuve mucho miedo de decir, ostras, estoy trabajando con algo que esto es prácticamente tema tabú ante la sociedad, que, hostia, enseguida a la primera de cambio se asocia... Disruptor de nuevo. Claro, 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 de nuevo disruptor, y ahora otra vez la ciencia y ha florecido alrededor de todo lo que son las hormonas sexuales, y de nuevo, pues, es una satisfacción para mí. Lo tercero ha sido darme cuenta, poco a poco, fíjate, en la carrera de medicina estudiamos fármacos por cada... Y está bien, ¿vale? Yo nunca criticaré a la carrera de medicina, soy médico y siempre estaré agradecido a la Universidad de Valencia, a los estamentos públicos que me han permitido tener mi título, porque gracias a ello estoy legitimado también para hablar de otras cosas que no me dieron en la carrera, pero como soy médico puedo hablar de ello, porque lo veo con mis pacientes. Entonces, pues en la carrera se me enseña cómo cada patología debe ser abordada con determinados fármacos. ¿Tienes diabetes? Toma metformina, toma sulfonilurea, toma tal fármaco. ¿Tienes hipertensión? Toma valsartán, telmisartán, toma esto, pupú. Todos son protocolos. Pero no se me habla de nutrición, no se me habla de fitoterapia. Ahora sí que se habla de fitoterapia. Hay plantas y muchos médicos que usan principios activos como la ashwagandha, como la rhodiola, etcétera, ¿vale? Pues no se me habla del deporte en 6 años de la carrera, de la importancia de la musculatura, etcétera. Entonces yo empiezo a ampliar el horizonte al salir de la carrera mucho con todo esto. Pero algo que me ha marcado y que me marca cada vez más es ver el impacto que tienen las emociones sobre la salud. Es algo que me abruma, de hecho, cada vez más. Es algo que me hace sentir diminuto a veces, ¿vale? Porque, bueno, yo lo puedo admitir, no sé a otros compañeros, yo creo que a muchos nos pasa, pero bueno, yo creo que el médico tiene el síndrome del sabelotodo, ¿vale? Porque, pues bueno, entras siendo un crío de 18 años, ¿vale? Y al final, quieras que no, la bata da mucho poder, ¿vale? Tú puedes ser un pringado en la vida, pero sentarte en una mesa con un paciente que puede ser muy poderoso, pero en ese momento está aturdido, está con incertidumbre y tiene miedo de su vida, de qué va a pasar conmigo, de qué significan este parámetro, y estoy acojonado, y he visto en Google esto, lo otro, salen los mayores miedos en la consulta. Y es donde, a su vez, el ser humano, cuando es médico, puede usar ese contexto y su bata para autoengrandecerse. Y engrandece mucho, y te permite tapar mucho, ¿vale? Entonces, ser médico pues te hace ser muy sabelotodo, tener una respuesta para todo, decirle al paciente todo, decir, tómate esto y punto, es lo que hay. No escuchar muchas veces al paciente, es que he leído, no, haz esto porque esto es así, porque el protocolo es asá, etc. Entonces, claro, vas perdiendo de vista en muchas ocasiones qué hay detrás del paciente, que se ha separado, que no ve a sus niños, que él era deportista. Epigenética. Epigenética. Epigenética, llámale una chorrada. Pero que él quería hacer la quebrantahuesos y quería ganar a su cuñado, lleva entrenando todo el año y se cayó cuando le sacaba 7 minutos en plena carrera a su cuñado y al final le ha ganado, y esto le atormenta. Y no se atreve a decírselo a nadie y desde entonces tiene reflujo y gastritis. ¿Qué le doy? ¿Un omeprazol? ¿Entro a hablar? No, todo, o sea, ya te digo,
cada consulta con mis pacientes, no lo hago siempre, porque yo también soy un ser humano y hay veces que no estás para el otro y también eres práctico, eres simplista y recurres, pues oye, tómate esto y ya verás cómo te va bien. Cuando yo estoy predispuesto y cada vez intento estar más para decir, wow, ¿qué hay detrás? Ves que al final todo es mente y que al final el cuerpo es una representación fisicalizada de la mente, del estado de la persona, de cómo se encuentra emocionalmente, cómo se encuentra en sus relaciones emocionales. Ves incluso, por ejemplo, cómo un hombre que... Esto es así, o sea, un hombre que venga porque no tiene líbido, porque tiene disfunción eréctil, tiene mala testosterona y no tiene un núcleo familiar férreo, de repente, como no está unido a su mujer, su líbido la expresa fuera de casa. Se hace agresivo, quiere demostrar lo que no tiene en casa, ¿vale? Se puede buscar un amante, demostrarse a sí mismo y huye de casa. Y usa esa testosterona para representar y para expresar que él se siente roto en casa y que no quiere estar en casa. Y gracias a la testosterona, la fuerza que te da, la usas para salir. Sin embargo, si tú vienes formal, unido, fusionado, adherido, pegado, sin carencias, en un estado, puedes estar débil físicamente, pero tú internamente sentirte en coherencia, en plena coherencia con mi mujer, con mi compromiso, con mis niños, con mi empresa, etcétera, esa testosterona te da fuerza para que el orden que ya tienes se exacerbe, se exacerbe. Y entonces, claro, por eso te decía, digo, dar testosterona no es simplemente poner killer a la persona, no tienes que mirar qué está ocurriendo y cómo está llevando esa persona su vida con su mujer, con sus niños, para qué la quiere hacer, viene de que la haya dejado su novia hace 6 meses porque le ha sido infiel con su mejor amigo y tiene sed de venganza, pero no se siente fuerte, porque si la testosterona le da fuerza en su interior, él va a creer que soy el puto amo, pero en realidad voy a buscar venganza. Y cada vez que yo me acueste con una chica pensando que soy Superman, estoy viendo la venganza que quiero tener aún no resarcida con mi ex que me puso los cuernos. Eso es así. Entonces, hostia, por coherencia, conforme más lo veo, hay una necesidad en mí de tener que abordar las emociones y ver qué ocurre. Emocional. Claro, claro, claro. Y luego hay una cuarta, que la estoy atravesando ahora, que para mí ha sido impactante, está significando un punto de inflexión y está significando una revisión de mí como médico y como ser humano. Lo puedo contar porque lo estoy viviendo ahora en mis carnes, lo estoy sintiendo, imagino que el discurso cambiará dentro de 3-4 años porque lo veré de otra forma, ¿vale? Yo hasta hace 8 o 9 meses trabajaba 40-50 horas a la semana con una barbaridad de pacientes. Y en cierto modo, cuando tú estás desarrollando, como yo, pues un ejercicio clínico con muchos pacientes, al mismo tiempo desarrollando la empresa, formando, grabando, formando a tus médicos, a los nutricionistas, vigilando la empresa, no tienes tiempo de revisión emocional de tus propios demonios, de tus bloqueos, de por qué eres médico, qué te genera ser médico, qué te aporta ser médico, etcétera, ¿no? Simplemente vas en piloto automático porque, al igual que he hablado de los hombres que en mediana edad quieren instalarse en la sociedad, yo soy uno de ellos y tengo que verme como uno de ellos si realmente quiero comprometerme. Cuando este año decidí que ya llegaba el momento de, en cierto modo, bajar mucho la consulta clínica, y ya dedicarme a vigilarla, más la formación, ya llegaba el momento, como el futbolista que vale más por su visión de juego para ser entrenador y tiene que abandonar, ya no está físicamente tampoco para trabajar tanto en el campo, etc. Yo este año tomé ya la decisión de bajar muchísimo, muchísimo la cantidad de consulta clínica. Para eso vienen los médicos con mucha fuerza que tengo en el equipo y debo darles esa fuerza de pasar mucha consulta y yo estar desde arriba. Y evidentemente tú esto lo habrás vivido con muchísimos clientes cuando aparecen esos nuevos espacios de tiempo, nuevos espacios de energía. No es que lo busques tú, surge una reclamación interna de todo aquello que no has revisado, que has mirado a otro lado porque asumías que no era el momento, no podía ser el momento porque te tienes que levantar a las 7 de la mañana y hay mucho que hacer. Entonces, yo este año me ha surgido mucho... la revisión de que como médico hay algo que normalmente los médicos pues no queremos ver o no queremos asumir, ¿vale? O sea, trabajamos muchas veces pues por protocolos, lo que se dice aquí, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, pum pum, pero no somos conscientes, o sea, claro,
el médico se lleva mucho elogio, pero al llevarte mucho elogio y tu figura estar tan engrandecida, cuando tenemos fallos, es tan doloroso para esa figura, para ese arquetipo de héroe que no para de llevarse elogios, que trivializas, quieres esconder o hasta te quieres apoyar en que, hombre, pero hacer fallos es común, es que hay que asumirlo. Si eres médico tienes que asumir tener fallos, etcétera, porque les va a pasar a todos. Pero cuando luego tienes fallos y lo vives en propias carnes, surgen depresiones, surgen dolor interno, que normalmente lo vas a intentar tapar como sea. Yo tengo muchos amigos médicos que en la pandemia han sufrido mucho. ¿Por qué? Porque han tenido que trabajar 20 horas al día. Han llegado momentos donde han sufrido crisis, han tenido que escoger qué ventilador, a quién se lo doy, con las dos familias fuera. Han surgido por producto del cansancio, del agotamiento, fallos clínicos que han podido conducir a enfermedades, incluso a muertes, y al día siguiente tener que trabajar, intentar tapar, repitiéndote a ti mismo, bueno, es normal, porque mi adjunto también me ha dicho que a todos les pasa, que es normal, que hay que vivir con eso. Hay que vivir, pero tú no lo estás integrando. No. Tú estás autoconvenciéndote, ¿vale? Como a quien le dicen, pues, hay que asumir el envejecimiento, hay que asumir esto, hay que asumir la muerte, hay que asumir que el amor se va, hay que asumir, ¿vale? Entonces te lo repites a ti mismo para tirar. Yo este año he tenido la revisión de mirar de frente y decir, Tony, probablemente hayan habido momentos guiado por la euforia, guiado por la fama, guiado por querer seducir al paciente, donde has quizá hecho imprudencias. Y me he dado cuenta los juegos de mi mente, donde, ¿qué va? Que no. Que seguro que no ha pasado nada, que seguro que no, que aquel paciente que tuvo a los 6 meses, cuando que le diste anticonceptivo, no sé cuánto, pues, y tuvo luego un trombo a los 6 meses, jolines, pero oye, ¿tú cómo lo podías saber esto o lo otro? Son trucos de la mente que me he dicho a mí mismo a lo largo de toda mi vida por no asumir que quizá lo podría haber hecho mejor. Y eso es una cura de humildad brutal como médico y como ser humano, ¿vale? O sea, el tener una revisión conmigo mismo para generar una nueva versión de médico, que he podido tener fallos, he podido a veces estar despistado, he podido a veces quizá no cuidarme lo suficiente como para no llegar lo suficientemente ágil y revisar todo, he podido no atender que en verdad el paciente venía a pedir un fármaco, pero en verdad lo que quería era una charla. Todo eso, claro, me obliga a ser lo suficiente. O sea, la única escapatoria es decir, no soy culpable, no sé por qué ocurrió, me tengo que perdonar a mí mismo porque estoy en el aprendizaje. Pero si entonces yo asumo que soy un alumno, resulta que el puto amo que yo me creía que era ya no lo soy tanto. Y eso es una catarsis dolorosa. Cinturón blanco. Claro, digo, resulta que, o sea, me acabo de dar cuenta que después de 20 años de experiencia, yo que me creía tanto, este año estoy en esa cura de humildad de decir, pues no soy controlator. Yo creía que era controlator y que controlaba todo. Y ahora resulta que puede haber hecho fallos, no sé si he ayudado tanto, quizá también he hecho fallos con otras personas, me obliga a revisar mis tratamientos, me obliga también a estar pendiente de, pues, de mis médicos, mis nutricionistas, cuando nos podemos venir arriba y nos mandan mensaje los pacientes, ¡guau, eres el puto amo! Porque eso engancha mucho y te hace perder de vista muchas ocasiones. Esto sería trasladable al cantante, al futbolista, uh-huh, al ciclista, al taoísta, al maestro espiritual, ¿vale? En cuanto empiezas a creerte ese personaje, y creo que también de forma inexorable toca pasar por ahí. Sí. Creo que es que toca para de nuevo hacer una revisión cuando toque, cuando te lo pida tu mente, para volver de nuevo transformado y ampliado. Y entonces, pues esa es la grandísima para mí lección, no como médico, sino vital, que de hecho estoy en esa fase de mi vida. Tony, hay un tema que me interesa mucho que nos cuentes, porque he entrevistado en habla inglesa, he entrevistado a personas como Dennis McKenna, personas como Rick Doblin, personas que llevan en el mundo de los psicodélicos toda una vida, y sé que también es un área de interés, un área que para ti está suponiendo un interés muy grande, una profundización, y que ¿cómo tú los has percibido y los has abordado? Y un poco, ¿qué puedes contar, qué puedes explicar de forma científica, de forma desde el lado de la investigación, de forma médica también, a las personas que están viendo este vídeo? Porque sin duda alguna es una de las herramientas más efectivas, probadas, que parece que vienen y vienen y vienen y vienen con fuerza.
Pues bueno, esto mira, de nuevo, esto sí que no parte, o bueno, no parte de mí, pero quizá también puede ser que sea uno de los médicos de otra vez disruptores, porque el tema me ha enganchado desde hace un año muchísimo. No lo puedo aplicar en terapia, porque aquí en España es ilegal, pero bueno, cuando vi que en Australia se iban a legalizar, bueno, y que creo que de hecho ya están legalizadas para determinados usos terapéuticos, drogas aparentemente recreativas como el LSD, la psilocibina de los hongos, la ketamina y el MDMA, claro, para mí se me abre un mundo, yo que soy tan curioso, decir, ¿qué narices está pasando aquí? Si esto era lo de las fiestas que tomaban mis colegas, si esto era lo que yo les criticaba a los 25 años y hasta me burlaba de ellos, ¿vale? ¿Y ahora qué me estás contando? Que ahora como médico igual yo en unos años me toca recetarlo en un determinado contexto. La verdad que es un tema apasionante. Yo desde hace un año pues, he hecho muchas lecturas, ¿vale? Y solo hay que ver PubMed, tú pones MDMA o ketamina, o psilocibina, y está creciendo a pasos agigantados de forma exponencial, ¿vale? Los estudios que se están haciendo para estrés postraumático, para depresión mayor, para terapia de pareja, todo esto se está trabajando muchísimo. Y bueno, es un agente terapéutico más, muy potente, creo que va a ser muy disruptivo porque los estudios muestran cómo incluso en pocas sesiones, traumas muy larvados, muy profundos, que son tan sumamente profundos que es doloroso abordarlo desde el consciente, gracias a este tipo de agentes terapéuticos, principios activos, drogas, llámale como quieras, ¿vale? Se puede hacer y de una forma bastante rápida, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? El antidepresivo normal, un inhibidor de recaptación selectiva de serotonina, como la fluoxetina, la paroxetina, otros tipos de antidepresivos, como la venlafaxina, etc., al final no te permiten cambiar tu forma de ver, ni te permiten revisar, te calman, te permiten tener más serotonina, y ojo, en determinados momentos creo que pueden ser y deben ser necesarios. Si una persona se le muere su hijo de golpe, le diagnostican un cáncer, puede ser tal el estrés postraumático que hay que bajarla el grado de ansiedad que tiene, porque es que te puede dar un infarto, ¿vale? Muchas personas, la incidencia de enfermedades cardiovasculares en personas oncológicas aumentan mucho porque hay mucha adrenalina, más hipertensión, etcétera, pues tienen su uso, ¿vale? Volvemos a lo mismo. Estas nuevas drogas no vienen a sustituir, vienen a coadyuvar, ¿vale? Pero funcionan, o sea, y tienen su explicación fisiológica. Y ojo, no son drogas de ahora, nacieron casi todas en los años 60, 70, con intenciones terapéuticas. La ketamina es un anestésico, pero ahora se ha descubierto, bueno, no sé, se utiliza para depresión, para ansiedad, para determinados trastornos pues no abordados cuando ya son resistentes al uso de benzodiazepinas y de antidepresivos, porque actúa en el receptor del glutamato, que es el receptor que nos excita demasiado. Y en una vida donde pues, prácticamente todos estamos con cierta ansiedad, con hipervigilancia de nosotros mismos, con autocontrol, pues se ha observado que mínimas dosis, 3 días a la semana, esto en España ya está dentro de los hospitales, la terapia para determinadas depresiones, etcétera, pues esos receptores que se encuentran hiperexcitados en la ansiedad, en procesos trastorno obsesivo compulsivos, pues los deja ciertamente inhibidos, con lo que la persona no tiene tanta reminiscencia, ¿vale?, de los pensamientos intrusivos, no logra entrar con tanta ansiedad, está más calmado, ¿vale? El MDMA principalmente pues lo que nos produce es una liberación de oxitocina, lo cual nos permite alta empatía. ¿Qué ocurre con una persona que de repente tiene empatía por la mayor barbaridad que le pueda decir su amigo, su socio, ¿vale? No puedes evitar sentir dulzura y entender lo que te está diciendo la persona cuando hasta hace una hora le habrías matado si escuchas o llevas en TOC durante 3 meses escuchando, ¿vale? Escuchándote a ti mismo lo que te dijo tu ex o lo que sea, y ahora de repente no puedes evitar sentir compasión. De repente se ha resuelto el problema. O no puedes evitar, como se han hecho experimentos, en alguien que tiene cáncer y que tiene una depresión brutal porque piensa que va a dejar a sus hijos sin madre, de repente un estado de empatía, incluso por ese propio estado, o sea, tener empatía por decir, ¿y si este estado aporta algo? ¿Y si incluso soy capaz de hacerme una pregunta que para mí sería pecaminosa como madre? ¿Y si incluso, si yo falleciese, esta experiencia sería positiva para mis hijos porque les va a hacer fuertes, ¿vale? Y les va a hacer vivir el día a día al máximo,
¿vale? Porque les van a querer disfrutar y van a estar tan en contacto con la muerte que voy a tener yo, como para que yo no sé cómo esto significa un regalo. Esa pregunta uno no se lo puede hacer desde su ámbito racional. No. Porque te matas a ti mismo, te consideras tan mala madre que dices, no, lucha, pedazo de cabrona, ¿cómo te planteas eso? Para poder... Claro, te tiene que romper algo y generar una empatía contigo mismo que te genere una paz como para decir, hostia, pues si tengo que morir, si mi empresa tiene que morir, si me tiene que dejar mi pareja, pues no sé por qué será, pero igual es por algo. Y ahí aparecen respuestas. Ante las preguntas aparecen respuestas, desde esa calma, desde esa empatía por las preguntas que me permito que el universo, mi mente, lo que sea, me ofrezca. Con la psilocibina, el LSD, ocurre lo mismo. Entonces, claro, son terapias muy potentes porque te permiten romper la base racional desde donde siempre estamos pensando. Desde ese neocórtex muy evolucionado, muy cognitivo, que nos permite, gracias a esa evolución durante cientos de años, resolver problemas cognitivos y racionales, pero que nos desconecta, ¿vale?, de los instintos más primarios, ¿vale?, nos desconecta lo que yo hablo de la ignorancia básica y ancestral con la que deberíamos estar conectados todos, porque el hecho de asumir que, ojo, que no lo controlo todo, que no sé, en realidad no sé por qué está pasando esto. No sé, que hablábamos, ¿no? No sé. Claro. Cuando decir, ¿por qué quieres a tu pareja? Enseguida saltamos como en piloto automático, tenemos programado, porque piensa así, porque es que me hace el amor así, porque no sé cuántos. No, en realidad, honestamente, mírate y calma. No lo sé, la quiero porque la quiero. Pero no lo sé. Pero me cuenta una historia muy bonita. ¿Por qué tienes miedo a la muerte? Hombre, porque no sé qué, no sé cuánto, y pienso en mis hijos. Para, porque tengo miedo. No sé por qué tengo miedo. Porque en realidad no sé si hay muerte, no sé si hay otra. No me puedo hacer esas preguntas si estoy sostenido por el miedo racional. Sí, tu default mode network está todo el rato activo. Claro. Entonces, o sea, yo pues estoy en la Sociedad Española de Medicina Psicodélica, veo muchos estudios, muchos grandes profesionales como a los cuales tú has entrevistado, y te hablan de esos trabajos que te permiten trascender tu visión racional con la que estás abordando diariamente tus problemas y que te sitúan en un sitio donde dejas de ser tú. Donde el ego se apaga. Claro, donde dejas de ser tú y se te ofrece otra visión. Eso, otra visión. Entonces, claro, cuando ves otra forma de mirar los problemas ya no puedes volver a ser el mismo. Por eso es tan rápido. Claro, por eso es tan rápido. Ya, aunque me jode, yo quiera volver a ser el de antes, ya no puedo. No puedo sostenerme a lo que me ha dado seguridad toda mi vida. No puedes apegarte aunque quieras. Sí. ¿Verdad? Claro. Pero ojo, por eso para mí, al igual que la testosterona, el uso y la entrada de los psicodélicos requiere un mimo, una excelencia, una pulcritud, una seriedad brutal más que nunca. Porque para mí es tan poderoso que sería una pena, como lo que te he dicho antes del ayuno intermitente, que algo tan jugoso y que puede ser usado de fiesta, y se usa de hecho de fiesta, se puede usar de forma trivial. Ah, vamos a juntarnos entre cinco y vamos a hablar de nuestros problemillas sin una guía, sin una preparación, etcétera, que sea usado de esa forma, con más dosis de la que tiene que hacer, que empiecen a generar hospitalizaciones por extrasístoles ventriculares, por problemas cardíacos, por intoxicaciones, y de nuevo se piensa que el problema ha sido el principio activo. O sea, por eso creo que estamos en unos años que suponen un cambio de paradigma, pero donde la ciencia más que nunca debe ser muy pulcra. Y claro, cuando muchas veces yo ahora empiezo a escuchar, fíjate, la industria psiquiátrica, la industria farmacéutica, que quieren prohibir esto y nos han tenido con antidepresivos. Ojo, que los médicos y las instituciones, vuelvo a decir lo mismo, que no nos quieren hacer daño. O sea, que no quieras ir tú de listo. O sea, que es que esto hay que estudiarlo de forma muy pulcra, porque esto, si uno empieza a leer estudios de lo bueno que es, te vas a enganchar. Lo vas a usar para evadir. Tony, vamos a pasar a un set o una parte de la entrevista que son preguntas de fogueo rápido. Genial. ¿El set de alimentos más ventajoso o potentes para el doctor Antonio Hernández? Pues mira, para mí, vegetales, sin duda. O sea, los vegetales serían la cumbre, ¿vale? Porque no tienen prácticamente ¿Algunos azúcar. Específicos? Metería todos, podría meter también, o sea, especialmente quizá la cebolla, el ajo, ¿vale? Pues bueno, sus potenciales antioxidantes, pero en general todo lo que tiene color,
todas las verduras, ¿vale? O sea, la zanahoria, el pepino, ¿vale? El pimiento, ¿vale? Toda la hoja verde, todo esto, ¿vale? O sea, es tal el potencial de antioxidantes, de minerales, de fitonutrientes, como bien indica la palabra, fitonutrientes, ¿vale? Que aporta para mejorar el metabolismo, la inmunidad, etcétera, ¿vale? Que pues son unos básicos, ¿vale? Para mí no aportan azúcar, aportan fibra, ¿vale? Entonces deberían siempre acompañar a nuestras fuentes de proteína, a nuestras fuentes de grasas, ¿vale? Fruta también, ¿vale? Pero bueno, pueden haber personas que quizá les eleve un poco más el azúcar, etcétera, pero las verduras y hortalizas serían el primario y legumbres, ¿vale? Porque las legumbres te llenan, aportan pocas calorías, tienen fibra, también tienen muchos fitonutrientes, ¿vale? No elevan el azúcar. Sobre todo eso, aporta mucha saciedad. Nosotros en el equipo la metemos muchísimo a nuestros pacientes porque nos permiten que cuando tenemos que hacer un déficit calórico, que gracias a llenarse con la legumbre, a diferencia de otros cereales como el arroz, etcétera, que tienen un contenido calórico mucho mayor, pero la legumbre te hincha, ¿vale? Y aporta pocas calorías, también tiene fibra y para el tema colesterol y demás, pues son unos básicos. ¿Algún tipo de fruta en especial y algún tipo de legumbre en especial? Si dijera legumbre, yo diría el frijol negro, la alubia negra, es quizá pues el que más solemos recomendar, y como fruta los frutos rojos, sin duda. ¿El mejor consejo que has recibido en tu vida? Hostia, esta es buena. Mira, el mejor consejo... Bueno, a nivel profesional, si decimos a efectos prácticos, prácticos puros, fue, tío, joder, con lo bien que hablas y, joderos, con todo lo que sabes y lo bien que sabes unir todo, ¿por qué no te atreves a divulgar? Yo, que soy un gran tímido, soy tímido, pero hasta la saciedad, vergonzoso, ¿vale? Claro, para mí eso era un consejo de decir, tú estás flipado, como yo voy a divulgar, voy a grabar vídeos, ¿vale? Si soy súper tímido, ¿vale? Y pues bueno, acertaron de pleno y pues bueno, gracias a eso también estoy aquí, ¿vale? Y si fuera un consejo emocional, pues te diría el consejo de mi mujer, que cada vez me repite más, es que... mate al doctor. Como el Buda. Si ves al Buda, mata al Buda. Sí. Que lo mate y que permite sacar al Tony humano. ¿El peor consejo que has recibido? El peor consejo. Mira, el peor consejo, y pues bueno, si lo veo mi padre, lo siento por él, ¿vale? Pero el peor consejo para mí, pero bueno, nunca lo llevé a cabo, ¿vale? Pero es cómo me repitió hasta la saciedad, va, Tony, ¿por qué no dejas te dejas de tantas películas? Jolín, cógete una plaza en la Seguridad Social y estate tranquilito, ten tu paga todos los meses, que la vas a tener de por vida, coge ya pues, tu oposición. No lo puedo criticar porque son generaciones diferentes, mi padre es totalmente diferente, es una persona muy arraigada a la seguridad, somos antagónicos y creo que somos tan antagónicos porque, bueno, en unas partes yo tengo que aprender mucho de él, de la seguridad, la pulcritud, con lo que hace las cosas para intentar no dejar nada a la incertidumbre, y yo soy un caos, cada vez menos, y he aprendido mucho también a que mi crecimiento profesional en la clínica, etcétera, tenga que ir de la mano de personas que saben vigilar muy bien los procesos, los protocolos, el dinero de caja, la contabilidad, todo, porque yo me meto a la primera de cambios en todo, soy excesivamente fogoso y apasionado con las nuevas ideas, ¿vale? Y en un intento, evidentemente, de mi padre de decir, te vas a estrellar, te vas a dar mil hostias y te las estás dando, pues claro, hasta la saciedad y hasta hace pocos años, pues bueno, era un consejo, ahora lo puedo ver de otra forma, me dolía, ¿vale? Porque para mí era la, joder, oye, mira, estoy siendo reconocido en todo el mundo y justo mi padre me dice que me deje de tonterías y me vaya a la Seguridad Social y me meta, para mí era doloroso. Puedo decir que es mal consejo, pero lo entiendo, lo contextualizo. ¿La mejor inversión que jamás has realizado? La mejor inversión. Mira, la mejor inversión, fíjate cuál es. Es la no inversión que hice en marketing. Justo cuando más estaba creciendo, cuando más poderoso me podía hacer creciendo en marketing, vi la antesala de mi destrucción. Entonces, o sea, la mejor inversión fue
dejar de invertir en mi personaje. Porque si no, o sea, el embudo de ventas que tenía, la incapacidad que teníamos de abordar a los pacientes, las cagadas que estábamos empezando a hacer porque no podíamos llegar a todos, los despistes, el abandono del poder, no poder dormir por tener que grabar, trabajar, levantarme, etcétera, ¿vale? Entonces la mejor inversión fue decir, no invierto absolutamente nada de energía, de tiempo, de dinero, de todas las personas que tengo de marketing, pues me las quito, ¿vale? O sea, y abandono la figura que crecía exponencialmente del doctor Antonio Hernández y, o sea, me salvó, no seguir creciendo. ¿Y la peor inversión que jamás has hecho? Mira, la peor inversión, pero bueno, creo que forma parte del camino, son los múltiples negocios y clínicas que he abierto, ¿vale? Hasta llegar a esta que está por fin consolidada. Pero previamente hubieron pues diferentes clínicas, ¿vale? Que pues quizá por ese ansia, o sea, yo abría el negocio y era tal mi pasión de seguir creciendo que las bases de lo que debe ser un negocio, pues para, como siempre entraban pacientes, esto lo otro, siempre he dado, pues nunca me ha importado como vigilar la tierra. Yo ahora cada vez empiezo a estar más conectado, a decir, hostia, tú que eres tan visionario, esto, ¿crees que eso es lo suficiente para instalar? ¿Vale? Sin embargo, falta la tierra, las bases, la contabilidad, el abogado, la caja, los protocolos, todo eso, pues claro, me ha generado mucha inversión cuando he tenido que coger un préstamo para abrirme clínica para esto o para lo otro, pero luego no lo consolidaba. Entonces, pues bueno, honestamente, acababa con pérdidas y con deudas, acabé varias veces dándome el ostión y lo volví a hacer, ¿vale? Hasta que, pues bueno, eso, a partir del 2020 consolidé todo mucho, me dije, me encierro, me rodeo y me dejo cuidar y me dejo guiar por las personas que ahora tengo dentro de mi equipo, que son maravillosas. Aparte de mis nutricionistas y médicos, pues bueno, tengo personas que en mi día a día, pues abogados, contables, etcétera, recepcionistas, en los que tengo que confiar y en los que también me tengo que hacer lo suficientemente humilde como para decir, no, a mí me toca ser médico, a ellos les toca ser esto, e incluso les toca decir, cuando Tony está volando y ya está pensando en montar cosas, no toca. Wow. Y ahí, el escuchar no toca y pararme, para mí ha sido una gran lección también. ¿Qué consejo le darías a Dios? Seguro que si me la preguntas hace años sería tan vanidoso y tan orgulloso que te habría dicho algún consejo, Irra. Pero solo me rendiría ante lo que no entiendo. O sea, le pediría más que un consejo, le pediría enséñame. Si fueras Buda, ¿qué es lo primero que harías? Sí, ya sé lo que haría. Sí, le diría, no seáis tan tontos de intentar copiarme porque ya vais jodidos porque os falta mi árbol. ¿Tu éxito más costoso? Mi éxito más costoso, pues es, vuelvo a incidir en lo de antes, ha sido consolidar las bases de mi negocio. O sea, y esto lo puedo decir pues para todos los chavales emprendedores, quizá, ¿vale? Normalmente creo que nos apoyamos mucho en que lo más importante es tener la pasión, el fuego, ¿vale? La irreverencia, el ir a por todas, y te olvidas de las bases, ¿vale? O sea, las bases de tus trabajadores, las bases de que económicamente todo tiene que estar cubierto antes de meterte en algo y que luego por no meterte tengas que hablar a lo mejor con tus empleados, como a mí me ha pasado, con todo el amor pidiéndole decir, oye, esperamos unos días a que te pueda pagar, proveedores, no sé cuántos, ver, tener que pedir un préstamo cuando no hace falta crecer tan rápido, etcétera, todo eso te genera agobios, todo eso hace que pierdas luego la luz con la que trabajas, tu ilusión. Todo eso te desploma físicamente y te genera crisis, como a mí me ha pasado. Yo he tenido crisis de decir, quiero dejar la medicina porque esto me va a matar y volver otra vez a liarla, etc. Entonces, bueno, pues la madurez y el haber pasado por ahí, pues mi éxito ha sido aterrizar y consolidar. Y es lo que me ha permitido, fíjate, pues lo que te decía, hace un año trabajaba 50 horas clínicamente con pacientes, y así ha sido durante 20 años, y ahora mismo estoy con 10, 11 horas. Eso ha sido porque tengo las bases lo suficientemente consolidadas como para que pues, yo ya no tenga que hacer ese trabajo que es tan costoso. Entonces, para mí es ese éxito, esa libertad ahora que he conseguido en la clínica porque está muy asentada.
¿Cuáles serían tus top 5 suplementos o complementos para soportar un poco todo este estilo de vida que tú vives y que tú educas y que tratas de impregnar a todos tus pacientes? Pues mira, primero, pero sin lugar a dudas y de cabeza, magnesio. ¿Vale? El magnesio, la práctica totalidad de las personas que tengan nerviosismo, que entrenen... ¿Algún tipo en especial? Pues mira, en Europa no está, ¿vale? Pero a mí el magnesio que más me ha gustado es treonato, ¿vale? Treonato de magnesio. Lo que pasa es que en Europa se ha ilegalizado, entonces, bueno, pues se pueden encontrar otros. Yo dentro de mi marca tengo uno pues, que lo imita, porque lleva una combinación, bisglicinato, malato y taurinato. Entonces, la particularidad que tiene el treonato y el magnesio que, por ejemplo, en mi marca hemos creado es que atraviesa la barrera hematoencefálica con más eficiencia que el típico bisglicinato, que es lo que tienen todas las marcas. Entonces, la capacidad de descanso, de regeneración, la capacidad, sobre todo a nivel neuronal, ¿vale? También de calambres, de espasmos que tiene una persona cuando entrena mucho, lo compensa mucho. O sea, el magnesio funciona muy, muy bien. El segundo serían los aminoácidos esenciales, porque como bien indica la palabra, son esenciales y en una vida donde cualquier persona en cualquier momento pueda entrenar demasiado, pueda desgastarse, puede encontrarse en una fase donde no le entra la comida, pues aminoácidos esenciales en polvo simplemente disuelto, una o dos veces al día ya te va a permitir compensar todo ese estado en el cual pues, la musculatura, el cabello, todo puede estar sufriendo. El tercero son, los englobo ahí todos, los adaptógenos. Ahí encontramos la maca, encontramos el ginseng, encontramos la ashwagandha, muy famosa en los últimos tiempos, el leuterococo, rodiola. Como bien indica la palabra, son adaptógenos, te permiten adaptarte a cualquier situación hostil, física, emocional, a cualquier estado donde tu organismo está sufriendo porque estás entrenando mucho, porque estás nervioso, porque te estás encontrando en una situación que no sabes ni cómo afrontar, pero tienes que seguir afrontándola sin dormir, etc. Bueno, entonces los adaptógenos funcionan muy bien para poder pues, adaptarte eso al estrés físico y emocional. El cuarto... sería la vitamina C, pero no siempre. Solo para los estados donde, de nuevo... ¿Vale? La vitamina C a mí no me gusta meterla siempre, pero sí que considero, ¿vale?, que es un fantástico principio activo para fases de estrés, donde se están, tú tienes que entrenar mucho, estás durmiendo poco y honestamente tú dices, ostras, voy a caer enfermo, me veo con febrícula, ¿vale? O sea, estoy sobreentrenado, tengo que seguir entrenando, con la particularidad que en el entorno del entrenamiento no lo meteríamos. Y luego el quinto, especialmente para personas que ya empiezan a coger un poquito de grasa abdominal, que ya tienes, ya te dicen que la glucosa, el colesterol, cualquier tontería metabólica, una planta que ha cobrado mucha relevancia en los últimos años, que es la berberina. No sé si la habías escuchado, Irra, no. ¿Vale? Pero bueno, la berberina, mira, en los últimos años se habla mucho de que el agente farmacológico más antienvejecimiento que existe es la metformina, que es un antidiabético del cual pues, ha hablado mucho David Sinclair, muchísimos gerontólogos pues, a nivel mundial, es un antidiabético, ¿vale? Que incluso lo recomiendan a baja dosis a personas que no sean diabéticas a partir de los 35-40 años, porque se ha descubierto que al mejorar el metabolismo pues previene mucho la incidencia de cáncer, de patologías metabólicas, de Alzheimer y que supuestamente incluso puede llegar a alargar la vida. Pero es un fármaco también con efectos secundarios, puede generar carencia de vitamina B12, puede generar problemas gastrointestinales y la berberina es prácticamente igual que la metformina sin esos problemas. ¿Vale? Entonces permite pues, que los primeros desarreglos metabólicos de todos los que estábamos hablando pues, puedan ser bastante bien gestionados y en cualquier herbolario pues, una persona lo puede encontrar. ¿Cuál es la habilidad que todo el mundo debería poseer en el mundo en el que vivimos? Para mí la humildad, porque es la que estoy viviendo ahora, la cura de humildad que mi retrospección y mi introspección me está dando, la cura de humildad, de no creerte tanto, de no creerte el centro del mundo. Pero claro, ¿sabes lo que pasa? Que creo que la humildad está mal entendida, porque creo que desde niños se nos repite tanto ser humildes que lo compramos como dogma, sin entender lo que significa la verdadera humildad. Entonces, uno se... al final, por entender mal la humildad, cuando escuchamos a papá y a mamá, que seas humilde, que no muestres tus éxitos, etc., todo niño y todo adolescente, cuando sale al mundo que quiere gustar y encajar,
entiende que tengo que ser humilde para gustar. Y acabamos confundiendo la humildad con la pequeñez. La complacencia. Y me hago pequeño. Y yo me autoconvenzco de que es que soy humilde y me muestro para comprar emocionalmente a mi pareja que soy muy humilde, qué buena chica es, qué buen chico es, uy, mis suegros, o sea, les he encantado, dicen que soy tan... Claro, no, te estás mostrando muy pequeñito, ¿vale? Y te da vergüenza y te programas emocionalmente para no sacar y encontrar grandeza en ti porque te da miedo perder esa humildad, pero es una falsa humildad. Para mí la humildad es la toma de conciencia de que no soy... que no soy el creador de mí mismo. O sea, en estos tiempos donde, donde se nos vende créate a ti mismo, proyéctate, etc., ¿quién eres tú para saber con qué genes has nacido? ¿Quién eres tú? ¿Que podemos biohackearnos, actuar epigenéticamente? Sí. Pero ¿quién eres tú para saber por qué has nacido, para qué has nacido, por qué has nacido de papá, de mamá, etc.? ¿Quién eres tú para creerte el centro del mundo? ¿Quién eres tú para decir que esto es bueno, que es malo? Cuando empiezas a preguntar, a hacerte esas preguntas, sí que aparece una humildad poderosa. Xing Yi, el maestro Shaolin con el que he estudiado y trabajado y he entrevistado tres veces en el podcast, decía: freedom of choice is when you don't have choice. Es decir, la elección verdadera es cuando no tienes la elección, pero estás con, eres la elección en sí. Claro, 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 claro. ¿Cuál es el hábito del cual no puedes... aquel hábito por que sin él no puedes vivir? Mira, y con esto quiero... hablar un poco de la paradoja, ¿vale?, de la medicina y cuando hablamos de los hábitos. Vivimos en un mundo rodeado de paradigmas que te aportan salud, que te aportan abundancia, etcétera, y los copiamos. El club de las 5 de la mañana, ¡guau!, a fuego, me lo he leído y he visto que eres exitoso si te levantas a las 5 de la mañana, no sé qué, unos cuantos. El ayuno intermitente, he leído que con el ayuno intermitente, ¿vale?, vas a correr más que Usain Bolt, no sé cuántos, mejoras el metabolismo, la autofagia, venga, las pesas, he leído que la importancia de crear masa muscular, valga, me meto como un becerro, venga, todo hábitos que copiamos. No nos damos cuenta, pensamos que somos libres y que estamos buscando nuestra mejor versión, ¿vale? Y no nos damos cuenta que estamos esclavizados por los paradigmas que nos están diciendo, ¿vale?, de otros que quizá le han funcionado a ellos con su contexto, con su genética, con el país de donde vienen, etc. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando tú, por ejemplo, te intentas obligar porque has visto que tal persona es exitosa o estos artículos o todo el mundo habla de que este hábito es beneficioso y tú lo intentas implantar en ti, pero no puedes? Te entra ansiedad, te sube adrenalina, te martirizas, te cabreas contigo mismo, te prometes que al día siguiente no vas a volver a hacer eso, pero lo haces, te defraudas y te baja la autoestima, porque te vas sintiendo un mierda. Entonces, por ejemplo, el hábito con el cual, del cual yo no me puedo deshacer es trasnochar. Entonces, fíjate, como médico, yo le recomiendo a la práctica totalidad de mis pacientes, ¿vale?, que lo ideal es dormir a las 11, a las 11 y media, habiendo cenado a las 8, 8 y media, 9... Pero, de nuevo otra vez, ¿por qué yo trasnocho? No lo sé, pero yo trasnochaba a los 8 años escuchando a José María García. Yo mi mayor pasión la tenía a la 1:30 hablando con mi padre y con mi hermano del resumen de lo que había dicho Super García y de la que había montado Jesús Gil, y nos quedábamos hasta las 2, 2:30, y es cuando mi sistema nervioso reconecta con las máximas ideas. Me pasó en la universidad, era cuando mejor estudiaba, otros eran cuando me levanto a las 5 de la mañana, guau, me pongo a estudiar, y yo digo, joder, ahora me acuesto yo, porque a partir de la 1, 1:30, me reconecto, algo ocurre en mi cerebro. Entonces, claro, si yo me dogmatizo y me intento dogmatizar a mí mismo, por lo que no paro de leer en PubMed de lo malo que es trasnochar y que va en contra de los biorritmos, me hago daño, hasta que no me queda otra que asumir. Pues no sé por qué estoy programado, al menos hasta la fecha, doy libertad para que mi cuerpo cambie mañana. Y eso a su vez, claro, me abre la mente, ese ha sido un gran paradigma para mí. Claro, y de decir, oye, pues hay pacientes que por lo que sea, pues no se pueden dejar el tabaco, pero esos 4 cigarros no lo voy a martirizar y hasta le voy a decir a su mujer que le deje esos 4 cigarros con tal de que no tenga ansiedad. Y quizá gracias a eso luego se calma y los deja. Y como eso, tantos hábitos. ¿Cuál es tu mayor satisfacción en la vida? Pues mira, ahora mismo. Mi mayor satisfacción es algo que es un ejercicio mental que he descubierto en mí mismo y empiezo a disfrutar. Y es darme cuenta de forma muy sutil, de forma muy muy sutil, cómo cada vez que ocurre cualquier evento, cualquier pensamiento, cualquier miedo en mi mente,
me he dado cuenta cómo inmediatamente intentaba, no lo hacía de forma adrede, y yo no sé cómo funcionará, y me imagino que lo hacemos todos los seres humanos, pero cuando surgía, imagínate, típica chorrada, te tocas un bulto aquí, ¿vale? Y dice, y pasa por la mente, ¿será cáncer? Soy médico, pero yo también soy hipocondríaco. Inmediatamente la mente intenta cubrir diciendo, no te preocupes, eso es una chorrada. Y darme cuenta que ahí me estoy imaginando, ahí quiero imaginarme una versión alternativa donde eso es una chorrada para evitar el miedo y para evitar el momento presente. Cada vez que tengo un evento donde alguien me hace daño, cada vez que tengo una imagen alternativa de mí siendo más millonario, siendo más famoso, teniendo mejor cuerpo, etc. Entonces, me encanta darme cuenta cómo me pillo a mí mismo y ahora, honestamente, cada vez me engancho menos y suelto esas versiones alternativas porque he reconocido que me hacen mucho daño. Y el salir de ese engaño cada vez es más rápido. Claro, pero porque me he dado cuenta que cada vez que hago eso, yo no estoy usando mi mente y yo quiero aprender a usar mi mente. Y yo cada vez que me ilusiono con una versión de mí muy potente, en realidad lo que estoy diciendo es que mi versión actual es una mierda. Eso es lo que estoy arraigando en mi sistema nervioso. Por eso entonces me quiero trabajar. ¿Vale? Entonces digo, ¿qué pasa aquí? O sea, estoy dejando de ser Antonio Hernández a los 43 años en Valencia trabajando para con este paciente para ser algo que aún no ha llegado, entonces me estoy perdiendo lo que está pasando aquí. Y de nuevo, ¿quién soy yo para asumir que esta no es mi mejor versión ni lo mejor que me puede ocurrir? Y si hicieras eso, el concepto de mejorar acabaría. Acabaría. Si acaba el concepto de mejorar, una industria entera llamada autoayuda, motivación e inspiración se vendría abajo. Claro, lo mejor es que me doy cuenta que tenemos miedo a dejar de hacer eso porque uno piensa que entonces te conviertes en un resignado. ¡No! ¡No! Ahí es cuando empiezas a darte cuenta de todo lo que está emergiendo a tu alrededor y no estás siendo consciente por estar balbuceando en hipótesis. ¿Cuál es el hábito? No, ¿cuál es el rasgo o comportamiento más raro que tienes? El comportamiento más raro. Para ti igual no es raro, o que digas, claro, sale de lo común, por lo que... Pues fíjate, el comportamiento, no sé si es raro o no, pero cuando me aparece una idea intrusiva que me hace daño, veo que se hace más grande y grande y grande y grande hasta que la afronto. O sea, es como, mi mente me obliga, no sé si les pasa a otros, quizá a otras personas, ¿vale? Pues son capaces de compensar sus miedos pues haciendo deporte, llevando otras cosas, pues balanceando su vida. Yo veo como cuando tengo un miedo, cuando tengo algo que me duele, veo la inercia de taparlo o ese día intentar evadirme y repetirme a mí mismo, no pienses en esta gilipollez, hasta que llega ese momento donde me tengo que sentar conmigo mismo y empezar a mirarlo, hasta que aparece una resolución más amplia de hasta la fecha mi forma de verlo. Entonces, para mí eso ha sido muy raro, para mí eso ha sido muy enfermizo incluso, de intentar quitarme, de decir, joder, pero ¿por qué cuando te aparece una chorrada se hace muy grande hasta que la miras y luego de repente se va? Pero tú estás loco, yo mismo me he llamado a mí, ahora empiezo a darle coherencia, o sea, y a entender el razonamiento de por qué mi mente lo hace. Claro, o sea, fíjate, a veces me han aparecido pensamientos que nadie ha pensado de moléculas, pero y como me he obsesionado y lo he sacado de ahí un tratamiento maravilloso, es lo mismo, pero eso lo he dignificado como la resolución. Claro. Entonces, a su vez, hasta yo me autodenomino, es que soy un genio, se me ocurren cosas que a nadie no. Claro, con esas ideas que para ti son de valor, ¿vale? Ahí te gusta cómo procesa tu mente, pero cuando aparecen chorradas que tú asumes que no son dignas de ser pensadas, te las quieres quitar. No, también tienen que ser pensadas, aunque tú pienses que son chorradas. ¿Cuál es el libro que más has disfrutado leyendo? La biología de las creencias, de Bruce Lipton. Si tuvieras que crear un equipo de 5 consejeros, vivos o muertos, ¿a quién elegirías? Hostia, primero, no sé si vivió o no, pero bueno, Jesucristo. O sea, clarísimamente para mí, porque bueno, yo me encuentro en una etapa donde, pues bueno, mi catarsis emocional me acerca mucho a lecturas gnósticas, lecturas de la Biblia, lecturas... Bueno, que... Jesucristo. Sí, ¿vale? Esa sería una. Otra sería
quizá antagónica, ¿vale? Pero también por esa visión del centro y del no apego y el asumir que todo pensamiento es neutro y no significa nada, Buda. Uh-huh. Mira, un tercero, y te va a parecer una locura, ¿vale? No como consejero, pero sí como estudio de la máxima locura, tiranía contra el mundo, Hitler. Mira, hay una entrevista en un libro de filosofía al Dalai Lama y le preguntan, si estuvieras al lado de Hitler, ¿qué harías? Y dice el Dalai Lama, lo mataría, con compasión. Hostia, no la conocía. Que, no, claro, por eso te quiero decir, o sea, me gustaría tener... mira, esto es como el otro día cuando nos contabas, ¿vale? De cómo con los monjes y demás había un demonio. Uh-huh. Pero el demonio al cual todos querían echar, porque supuestamente no era tan bueno y tan compasivo y tan bondadoso como ellos, era justo el único que tenía la capacidad potencial de sacarles todo aquello que ellos no querían ver. Meditando no te sale mierda, uh-huh, pero con él sí. Entonces, claro, es como digo, hostia, una figura tan bestia que querría destruir todo, que querría llevarlo todo al extremo, que tan histriónico como en sus últimas fases, cuando veía que se le acababa el imperio, digo, hostia... tan antagónico, digo, pues me gustaría estudiarlo y ver qué saca de mí y cómo se volvería esa locura. Otro sería Nikola Tesla, sin lugar a dudas. Y otro, fíjate, sería Edison. Wow, qué equipazo. Por ver, o sea, cómo Nikola Tesla, al estar tan poco arraigado a la Tierra y estar tan sumamente arraigado a las visiones que él tenía, él decía que cuando le preguntaban, ¿cómo puedes idear todo esto? ¿Vale? Y él decía, si yo no hago nada, yo me siento y simplemente copio lo que veo en mi mente, yo no hago absolutamente nada. Estaba terriblemente conectado a su mente, pero muy poco conectado a la Tierra, tanto que acabó deambulando en hoteles, ¿vale? Y pagando con baúles con sus escritos. O sea, así acabó el gran Nikola Tesla. Esto para mí no es grandeza, esto es simplemente una persona totalmente arraigada y entregada a su mente, pero desconectada de que vivimos en la Tierra con unas necesidades. Esas necesidades fueron aprovechadas, ¿vale? Pues por personas, ¿vale? Como Edison, que se aprovechó de sus inventos, creo que Marconi también, con el tema de la radio. Entonces creo que para convivir, pues... aquí y vivir la excelencia, ¿vale? No podemos irnos a la alta espiritualidad y olvidarnos de la Tierra, igual que si estamos totalmente arraigados a la Camino Tierra. Camino medio. Claro, claro. Entonces, querría ver, o sea, alguien, o sea, que es tan capaz, aunque sea tonto, de aprovechar y tener ojo de lo que vale. Nikola Tesla y todo lo que salía de él valía mucho, pero Edison, alguien lo tiene luego que proyectar para generar la abundancia. Equipazo. El aprendizaje más importante de tu vida. Mira, el aprendizaje más importante es curioso. Yo estoy tomando conciencia, y esto me conecta un poco con el Génesis, cuando Dios le dice a Adán y Eva, no comed del árbol de la sabiduría, porque ya lo tenéis todo. Y cuando, por la tentación de asumir que yo no voy a comer la manzana del árbol, ¿vale? Del árbol de la sabiduría, o sea, que ya nos sobra todo, no, pues ahí salen del Edén, han asumido que les falta algo, ¿vale? Entonces, para mí el gran aprendizaje que he visto en los últimos tiempos en mí mismo es darme cuenta que soy, he sido y soy aún muy adicto a aprender conceptos. Wow. Entonces, pues ahí tienes una barbaridad de libros que me he leído, ¿vale? Y ahora estoy tomando conciencia de cómo cada vez que tengo un libro, tengo adicción a cogerlo, comprarlo, leerlo, aprendérmelo y decretar inconscientemente de que necesito más conocimiento y más palabras refinadas y más conceptos, porque honestamente aún sigo sintiéndome carente y quizá indigno de ser amado con lo que ya sé o con lo que tiene que expresarse de mí. Y quizá incluso, y empiezo a tomar conciencia, el Tony verdadero o determinadas partes de Tony, algún día asumí que no eran dignas de ser expresadas y manifestadas y debían ser tapadas con conocimientos. Es decir, yo me he provocado salir del Edén emocional y por eso estoy enganchado al conocimiento. Tony, si
salieras en la portada de Time, ojalá, tienes la portada de Time, ¿qué imagen y qué mensaje saldría? El otro día te lo comenté. Me han hecho muchas fotografías y soy muy, ya te he dicho, soy tan tímido que es que soy terriblemente aburrido en las fotografías, pero cuando me permito esporádicamente con mi gente, cuando me tomo alguna copa, ¿vale? Cuando me permito con mis familiares hacer el subnormal, bailando, haciendo el tonto, ¿vale? Pues, y volverme loco, sería un reto para mí mostrar en algo tan expuesto, no la típica foto de manda más. O sea, la foto que me encantaría, pues, como reto sería donde se me viera como un loco. O sea, decir, se le ha ido la olla al doctor. Pero internamente, para mí, o sea, lo que significaría para mí, en realidad sería, estoy alcanzando mi coherencia y estoy integrando esta parte de mí. No quiero alejar la otra, no reniego de la otra. O sea, la he caminado y me ha convertido y me está convirtiendo, y gracias a ello estoy contigo, tengo la clínica, mi podcast, YouTube, etcétera, esto ayuda a mucha gente. O sea, es que la tengo muy integrada, no puedo renegar de ella, pero tengo que unirla a la parte que requiere cierta locura, porque si soy médico tengo que estar comprometido con qué es la vida, y la vida, que es locura, incertidumbre, de que uno no entiende. Esa parte sería para mí un reto, y el mensaje, pues en esa línea, sería desmádrate. ¿Por qué? Porque con desmadrarte, o sea, hay algo profundo detrás. Para mí el desmadrarte no es que se te vaya la olla, líala. Desmadrarte es enfréntate a replantear, mirar y retirar los paradigmas que papá y mamá te han dicho, que tú has asumido que son, porque vienen de ellos, los verdaderos, y que aún nunca te has planteado abrirte a romperlos, a desmadrar, a quitar la madre que te está ahogando y que no te permite ser tú mismo. Es algo que exponía William Blake, que entre otras cosas decía que si... que la sabiduría, que el palacio, el exceso conduce al palacio de la sabiduría, o que si el hombre persistiera en su locura se volvería sabio, ¿no? Total, total, claro. ¿Cuál sería, como última pregunta, qué pregunta lanzarías a la audiencia? Pues claramente esa fase en la que estoy, o sea, ¿te atreves a mirar tus pensamientos? Pero de verdad, no solo los que te gustan, ¿te atreves a mirar y quedarte? ¿Te atreves? Honestamente, ¿te atreves a mirar y quedarte ahí mirar? Y en cuanto veas que pones una excusa, no, no, ¿qué va? No, no, esto quizá no ha pasado. No, no, quedarte y no permitir que entre nada a sustituir lo que hay, y lo que hay te puede joder mucho. ¿Te atreves? ¿Te atreves a mirar y ver qué ocurre? Y ver qué ocurre, porque igual te sorprendes. Tony, ¿dónde puede encontrarte la gente que quiere saber? Pues bueno, en Instagram, como dr, de doctor, dr. A. Hernández, ahí podéis encontrarme en Instagram, y luego en YouTube, dr. Hernández, ahí inmediatamente veréis, bueno, una pila de 250 vídeos también que tengo colgados, y bueno, a partir de ahí podéis seguirme. Tony, ¿algo más que desees añadir o incluir antes de finalizar? Pues sí, ¿y sabes qué es? Darte las gracias y la enhorabuena, ¿vale? Porque tal y como iba pasando la entrevista, el inicio de la entrevista ha sido más detallada y certera respecto a mis experiencias, etcétera, y en realidad no requerían o no exigían de mi mente un trabajo verdadero mental. Era simplemente una recopilación de una historia que he contado un millón de veces. Vale, entonces, conforme ha ido avanzando la entrevista y ha ido haciendo preguntas, me he dado cuenta como el yo que siempre, y el ego que todos tenemos y nos está imperando y que no lo podemos evitar inconscientemente, pues bueno, que queremos gustar, que quedar bien, aquí hay una audiencia que me va a ver, etc. Se iba callando y me ibas haciendo preguntas que me permitían estar en un momento presente donde yo estaba aprendiendo de mis propias respuestas y las respuestas que se me estaban dando para salir transformado desde la entrevista. No usar solo la entrevista para generar, pues bueno, una otra exposición más donde soy un médico que bien habla, que esto, cuánto sabe,
No, no, me he ido transformando con las preguntas que me han hecho replantearme cosas y te doy la enhorabuena por lo bien que lo has llevado. Gracias. Siempre trato de, como te he dicho, honrar tu tiempo, este espacio, las personas, planteando algo más que una mera entrevista, sino como sea un proceso de descubrimiento para todos. Bueno, pues lo has bordado. Gracias, Tony. ¿Está bien? Vale, vale. Estaban chequeando que todo va bien. Tony, algo que te voy a dejar que hagas tú el cierre, porque es algo que estoy haciendo con todos los invitados, ¿no? Así que cierra como te apetezca. Pues bueno, voy a cerrarlo de forma espontánea, no quiero ni pensarlo, como tú decías, vomitando el otro día. Bueno, pues lo he disfrutado mucho, chicos, imagino que dentro de toda la colección de vídeos, ¿vale?, y de entrevistas que ha hecho Irra, todos los que estáis aquí presentes es porque os encanta la transformación, os encanta miraros. Y bueno, yo os invitaría, ¿vale?, a que asumáis después de esta entrevista y con cada entrevista que hace Irra, que no deis nada por hecho, que normalmente, pues bueno, en unos tiempos donde se nos invita a querer controlar todo, a querer estabilizar las cosas, a que cuando conocemos a una persona, un nuevo trabajo, una nueva pasión, y justo en ese momento cumbre donde estamos enamorados y donde estamos sintiendo las mariposas y donde justo estás clamando a los cuatro vientos que hacía tiempo que no te sentías tan vivo, justo en ese momento seáis conscientes de que es tal la pasión, es tal la vida que está impregnando vuestras venas, es tal el ardor por seguir viviéndolo, que aparece de forma inconsciente, porque asumimos que es lo que se debe hacer, la inercia y la necesidad de generar pactos, de encuadrar, de prometer, de venderme, de exigir, de establecer sí, pero como se cumpla esto, ahora cambiaremos, etc. Y es justo cuando, al encontrar la aparente seguridad, otra vez de nuevo aparecen los vacíos que nos inician la búsqueda. Recordad esto, porque si lo recordáis, cada vez esa aparente locura de asumir que no podéis controlar nada os hará hacer sentiros más vivos. Lo tenemos, doctor Antonio Hernández, para Disrupt Everything Podcast Series, disruptores que cambian el mundo, que se reinventan a sí mismos y que reinventan todo lo que hay a su alrededor. Gracias, Tony. Nada, gracias a ti, tío. Gracias. Gracias por escuchar Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Te esperamos en el próximo episodio. Puedes escucharnos en cualquier plataforma de podcast o en isragarcia.es/podcast, donde encontrarás entrevistas con Seth Godin, Robin Sharma, Wim Hof, Kevin Kelly, Stephen Kotler, Yosef Ahram y grandes estoicos modernos, maestros Zen, maestros Shaolin, actores de Hollywood, sabios del Nuevo Mundo y otros muchos disruptores, además de los episodios a solas con Isra. Y el viaje continúa. Gracias por tú. Gracias por haber escuchado este podcast, por haberlo visualizado, por haber estado aquí, por seguir aquí, por sobresalir, por reinventarte, por liderar, por elegirte. No hay una cenicienta a las 12. Estamos aquí. Espero que hayas disfrutado y que tomes acción y que en los comentarios nos digas qué te ha parecido, qué te gustaría que tratásemos, qué te gustaría encontrar, qué necesitas, cómo te podemos servir mejor. Porque esa es la misión, servir, impactar, practicar, jugar, amar y vivir. Y para eso está este podcast. Así que vamos a ello. Cuento con tu apoyo, cuento con tu like, cuento con tu suscripción y ojalá entres en Spotify o en Apple Podcast y dejes una reseña. El viaje continúa.